Hola Nati.
Hola a todos, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te parece que tomamos asistencia? Hoy voy a estar como tres minutitos antes. Dos años. Sale. Bueno, bárbaro. Yo abro la lista acá y voy preguntando. Bueno, Alison Alves, no todavía. Al-Maslum Amar. Fernández Alana. Me paro en nadie. Guzmán Soria. Alto. Profesora. Sí. A senhora falou meu nome? Perdão. ¿Cuál es su nombre? Ana de Almeida. No, ¿no? Ah, todavía no. No. Okay. No. Yes. Santos Palmas, Amanda. Un poco. Belén, voy a seguir. Sashioro de Figueiredo, Camila. Bueno, agarré otra lista. Augusto Barros, Carolín. Está aquí. A Camila deve entrar depois. Ela disse que ia entrar um pouquinho atrasada. Está bien, então já lhe perguntamos. Augusto Barros, Carolín, já dije. Jane Peixoto dos Santos, Cristiano. No aún. De Luca, Claudia. No. ¿Cuántos participantes Gaby, tenemos? Capaz que estamos con... Por ahí... Claro, hay pocos participantes. Me parece que por ahí sería más fácil que ellos se vayan nombrando e ir anotando los que están presentes, porque yo estoy contando con suerte 10. Ah, no. Somos varios docentes también que estamos presentes. Entre 10 y 15 son los estudiantes hasta ahora. Faltan muchos. Bueno, falta mucho. Está bien. Entonces, nada, yo voy mirando a los participantes y voy poniendo presente a los que encuentro como alumnos. De todas formas, habíamos hablado de no empezar muy, muy tarde porque nos faltó tiempo la última vez. Sí, hay unos 18, 20 estudiantes. Bueno, la mitad. Bueno, entonces nada, cuando quieras empezar, yo voy poniendo... asistencia a los que veo conectados. Sí, muchos tienen el nombre completo. Bien. Algunos no. Bien. De todas formas, ahora como van a ir presentando por grupo, por ahí se los puede... Vaya que vayan presentando. ¿Te parece? ¿Más lista? Sí. Está bien. Me parece muy bien. Bueno, no estoy mostrando mi cara, a ver cómo me doy cuenta. Hola, buenas tardes. Me he olvidado de apretar. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo están? ¿Sufrieron mucho? Mucho, poquito. Mucho. Poquito. Yo me quedo con el poquito, el otro no lo escucho. Fue sufrimiento bueno, grupal. Claro. Por lo pronto se conocieron, hicieron una comunidad odiándome. No así tampoco. Bueno. No sé, son las 1:01. ¿Qué dicen
¿Qué decís, Gaby? ¿Esperamos un ratito? Yo creo que empezar en el horario, porque la última vez es como, fue como que faltó tiempo y ellos habíamos quedado en eso para respetar a los otros. Entonces, si están los del primer grupo, Alves, Almazlón, Fernández, Guzmán, Santos, David, y quieren empezar, podemos empezar. Hola. Buenas tardes. Te paso el hospedador. Hoy. No sé si quieren presentar algo. ¿O quieren hablar nomás? No, si tenemos, no. Podemos presentar, mas posso compartilhar a tela ou não? Não precisa, só falar. Pueden, como ustedes gusten, si quieren partilhar, disculpen, me olvido, la tela, los paso como hospedador, por eso. Eu também vou precisar compartilhar minha tela quando o meu grupo for apresentar. Bueno. Pero el que va a empezar ahora, no sé, ¿necesita ser host o no? A ver, proba, que quién quiere el que quiere presentar, pruebe, a ver si puede. Yo creo que Ahmad. Almazlán, vas a compartirla. Ahmad, sí. Ya presenta. Tienes el Word, si lo vas a, tú lo compartes. Bueno. Ainda no. Ahí está. Ok. Deixa eu ver aqui. A tela cheia. Tá ok? Sim, se vê. Aí está. Beleza. Ok, primeiro os cálculos da primeira pergunta. Deixa eu ver como ficou. Tem que ler a questão. Deixa eu ver, eu vou ler a questão, apresentar a questão em português, porque. Questão, então, primeira questão. Foram determinados os valores de potencial Z de um vesícula DOPG de 100 nanômetros de diâmetro em solução aquosa, diferentes soluções de NaCl, como indicado na tabela. Primeira questão A. Precisamos calcular o X0, né? Sabendo que a temperatura em Kelvin é o D, o valor de D pode ser concluído assim. Tá ok. Primeiro, então, devemos calcular o lambda, que é o constante de longitude de Debye, que foi calculado de acordo com aqui essa tabela. Temos o T, temos o D, temos o Y, o valor de, no espaço, daí podemos temos o R constante de Boltzmann, temos o N, o número de Avogadro, temos o carga de também aqui o elétron. Daí, sabendo tudo isso, podemos calcular o F aqui de acordo com a equação, aqui o kappa, aqui lambda, temos todos os constantes, o F podemos também concluir aqui o valor de F em relação ao número de Avogadro como a carga do elétron, a constante aqui de permissão. Também podemos calcular. Daí sobrou só a concentração. Temos também aqui o Z, o monovalente, 1.
daí podemos calcular facilmente o lambda, lambda aqui, nesse valor. Depois podemos calcular o inverso da lambda, que é o kappa, o exponencial do kappa por x, que consideramos que é 0.2 nanômetro ou 2 angstrom, para medir o potencial zeta. Daí podemos calcular aqui os valores do primeiro para 1 milimolar de cloreto de sódio. Conseguimos quase 199 para 10, 199.6 para 100, 184.3. Para 1.000 deu esse valor também. Observamos que aqui tem sempre crescimento, mas aqui houve um valor diferente nesse quando deu 10 milimolar. Deu valor mais alto do que o valor 1 milimolar, não sei por quê, por cálculo. Então, a minha parte, acho que é assim, foi feito os cálculos. Agora, outra parte, indicar as condições. Não sei que Amanda está aqui. Desculpa, não entendi a dúvida que planteaste. Dijiste algo que não sabias por que te havia dado assim, mas não entendi o que. Aqui, como deu o valor... 1.99.6 aqui. No, vos hiciste un comentario que no comprendí. Último que comentario. No sabías por qué, no sé qué cosa. Tá, ok. Aquí anotamos que está creciendo zeta, ¿no es? Está creciendo. Sí. Aquí también es igual, todo está creciendo aquí. Mas aqui, quando chegou nesse ponto, cresceu aqui, mas aqui desceu. Entre os dois primeiros. Sim, deve ser uma questão de redondeo isso, porque são 200 milivoltios. Eu não sei, eu estava pensando, pode ser que aqui o potencial zeta foi aumento aqui muito mais do que nos primeiros passos. Aqui aumentou muito mais, aqui não aumentou tal que também. Aqui, acho que porque é fixo aqui, mas aumentou aqui. Em realidade, deve ser uma questão de redondeo ou deve sobrar-te o 0.6, porque a mim me deu 199.6. É uma questão. Ou seja, os dois primeiros te dão o mesmo potencial. 200 milivoltios redondeando, sim? Sim. Sí. 199.6. Y después ya cae. Bueno, sí. Te dejo seguir. Ok. Ahora, segunda parte. ¿Está ok aquí en la primera parte? ¿Está ok? Ok. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Tiene alguna duda? No sé. ¿Alguien que pregunta? Se entendió perfecto. Tá, a segunda parte mostre em quais condições do valor zeta corresponde melhor o valor do x0, ou justifique. Tem, acho que tem outro aluno com a gente no grupo. Amanda está aqui ou Aldo? Não sei qual. Deu. Vou explicar essa parte. Tá, você... Quer ficar com a planilha ou aqui? Tanto faz. Tanto faz. Tá, sem problema. A gente chegou à conclusão de que a melhor condição do valor zeta seria para a primeira concentração de NaCl, que é 1 milimolar, porque a superfície da partícula ela vai interagir com os íons presentes na solução, e formando uma camada de Stern,
e ele vai interagir com esses outros íons fazendo um... entrando em equilíbrio difuso. E aí, como nessa primeira concentração vai ter menos íons, ele vai interferir menos no valor medido de zeta potencial. Então, o valor do x0 e do zeta, eles vão ser mais parecidos entre si, por ter menos íons na solução. Ok? Ok. Tá, alguém tem comentário? Ou a Natália acha que tá tudo ok? Ou válido essa justificativa ou não? Sim, sim. Tá, ok. Tá, vamos para C agora. Aldo, tá com a gente? Tá, Aldo, pode falar. Um pouquinho mais arriba para... Subir um pouquinho. Não se vê a pergunta. Beleza. O pergunta indica os possíveis motivos por... Aí sim, tá. Indique os possíveis motivos por lo que o potencial de superfície arroja diferentes valores para algumas concentrações de cloruro de sódio. Então, aqui a resposta estaria por as concentrações crescentes que há de cloruro de sódio. Isto é devido a que na solução esta se vai polarizando. E por ende nos vai levando a valores um pouco mais... van disminuyendo su carga, como si puede subir un poquito la diapositiva. Entonces, básicamente aquí es que al utilizar una mayor concentración de cloruro de sodio, esto aumenta la conductividad. Y es por ende que si nosotros vamos a considerar sobre todo mayores concentraciones de sodio, el lípido va a comenzar a agruparse, y esto es lo que nosotros nos va a llevar a flocular. Los que son los lípidos se comienzan a unirse. Por lo que no es el objetivo de la utilización de estos lípidos. Y es por ende que vemos en los resultados que a mayor concentración se ve este proceso. No. Si los liposomas floculan, ya no se puede hacer más la medida. O sea, acá se está asumiendo que no hay floculación. No hay, pero ese es como un objetivo. No hay, porque se mantienen los valores negativos que son por encima de 30... milivolts para soluciones que tienen una carga, que tienen lípidos catiónicos, aniónicos. Entonces hay una estabilidad del lípido que estamos utilizando. Y eso se relaciona mucho al potencial Z, que fueron evaluadas a diferentes concentraciones. ¿Podemos ver el gráfico, el que sigue, el gráfico D? Así quiero aclarar una cosita. La pregunta que sigue tienen que graficar cualitativamente, me va a ser más fácil explicarlo con el gráfico si es que lo hicieron. Pregunta. El punto D. ¿Que vea el gráfico o se explica de voz? No, que no hay pregunta, ahí está la C nomás tenemos nosotros. Bien, bueno, seguí a graficar cualitativamente. Con respecto a la pregunta anterior, si el modelo de Gaich-Chapman funciona bien, uno podría hacer el cálculo este que hicieron en la tabla a cualquier valor de concentración, ¿verdad? Y siempre van a poder calcular el mismo potencial superficial. Siempre debería darle 199,6 menos 199,6, independientemente de la concentración sálida, porque ustedes están utilizando el modelo de Chapman para calcular la caída de potencia. ¿Bien? Claro. Cuando les empieza a fallar, ya algo está diciendo que algo del modelo no se está cumpliendo. Alguna aproximación del modelo, o también puede estar ocurriendo que los iones sodio se estén absorbiendo específicamente en el grupo polar de la PG, por ejemplo. Y eso no está considerando el modelo. ¿Se entiende? Sí, exacto. Hoy teníamos también una imagen del lípido. Como para decir, si no daba ese modelo. Abajo, justamente. Claro, porque en el modelo de Chapman se asume la superficie y no se piensa en que se trata de moléculas. Las moléculas no son cosas planas, tienen distintos grupos funcionales que van a interaccionar específicamente con los iones y va a dejar de ser válido el modelo de Chapman. Mientras mayor sea la concentración de sales, estos efectos van a ser más notorios. ¿Sí?
Entonces, algunos de esos, esos motivos podrían ser los que hacen que los dos primeros, las dos primeras concentraciones salinas, les esté dando el mismo valor y después ya cae. ¿Sí? Claro, mayor concentración también. O sea, algo está fallando en el cálculo. El modelo no está funcionando. Y puede llegar a deberse, o lo más probable es que se trate de interacciones específicas, ya que el sodio interacciona específicamente con los fosfatos y con los carboxilos. ¿Se entiende? Sí. Pero si uno quisiera tomar como sinónimo y decir, mido el potencial Z y aproximo a que vale lo mismo en la superficie, ¿qué condiciones son, en qué condiciones lo puedo hacer a eso? Es una aproximación, pero ¿es válido? ¿En cuál condición? En la primera, porque va a depender también de la concentración de cloruro, porque va a cambiar el potencial, el potencial superficial. Exacto. Fíjense que en, potencial superficial no debería estar. ¿Qué digan? El cálculo cambia. Sí. Si se fijan, en 1 milimolar, el potencial Z les da menos 195 milivoltios, que es un 5 milivoltios de diferencia con el potencial en la superficie. Es prácticamente igual. 195 y 200 milivoltios, podemos decir que dentro de un experimento, considerando el error experimental, es lo mismo. ¿Sí? Exacto. ¿Se entiende? Entonces, sí. Si uno quiere tomar el potencial Z como sinónimo de potencial superficial, tiene que trabajar a bajas concentraciones de sal. Ese es el mensaje. Exacto. Y si quiero usar Gachapman, va a ser válido, pero tampoco eternamente. Sí, porque Guy Chapman no considera interacciones específicas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, eso sí. Okay. Llegamos a esas conclusiones también con los compañeros. Ahí usted lo reforzó ahorita. Excelente. Teníamos esas conclusiones. Pero ahorita usted la reforzó y entonces ya estábamos bien en esas reuniones. Bueno, ¿quieren que sigamos con el problema que sigue? Porque ya son las 20, ya medio como que hay que hacerlo dinámico, si no hoy día se me va a enojar. El problema que sigue, no sé, Gaby, si quieres tomar los presentes por grupo o cómo quieres que manejemos eso. No, estoy mirando a los participantes y voy poniendo asistencia con eso. Chicos, perdón que no tengo mi cámara y no me están viendo la cara porque estoy con mala internet, estoy en el celular con datos. En cualquier momento se los abandono. En la compu no estaría funcionándome. Así que bueno, pasamos al problema 2, que es el grupo... Eu vou compartilhar aqui minha tela. Excelente. É Caroline Barros, se puder colocar permissão para mim. Já pode compartilhar? Gabi? É Caroline Barros. Não, ainda não. Não, não sei quem tem o host, o último que apresentou. Ah, que sim. Ahmad Barros. Eu saí. Parei o compartilhamento. Sim, você precisa liberar a Caroline Barros. Acho que é você que está com o... Ah, tá, ok. Tá, com o host. Mas como vou fazer isso? Parei. ¿Cómo haces eso, Gabi? Entonces, voy para los participantes. Participantes, ok. Escoge un nombre. Ah, Carolina, ok. Carolina Barros, ok. Y va a ser host o no sé. Host o no sé cómo es. No me lembro en portugués. Está, para ahí. Fica como host mesmo. Fica host. Aí está. Uhum. Vai, não, não. Agora está compartilhar. Não, não. Não, vai para participantes. Ok, entendi. Peraí. Aqui eu vou... Tem que participante. Okay. Uhum. Tem a opção tornar host. Alguma coisa assim. Sim. Aí está. Make host. Okay. Uhum. Ah, agora sim. Agora sim? Uhum. Agora sim, tá, cara ali. Boa. Pronto. Estão conseguindo ver?
a apresentação? Sim. Ok, perfeito. Sim. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, por favor, tá? Mas hoje eu sou Caroline Barros, boa tarde. Eu e meu grupo, né, composto por Camila, Cristiano, Cláudia, Douglas e Duílio, vamos apresentar aqui as nossas resoluções da questão 2. E aí, questão 2, no início, ele começa falando sobre a teoria de DLVO, né, que assume que a energia livre de interações, né, é composta por dois termos aditivos. Então, aqui a gente tem, né, energia de interação entre duas moléculas, leva em consideração, né, a energia de Van der Waals e a energia eletrostática. A energia de Van der Waals é uma energia, né, atrativa de interação, enquanto a eletrostática é de repulsão. E para a estabilidade, né, de um sistema coloidal, a gente tem, depende aqui do equilíbrio entre essas duas forças, né? Então, como a gente pode ver, se a gente tem aí um incremento da energia de Van der Waals, né, a gente tem aí possivelmente aí um processo de agregação, de floculação, entre outros. Enquanto quando a gente está falando de energia eletrostática, a gente tem aí, vai para um caminho de repulsão. Aí, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, nessa aqui, né, energia potencial por distância entre moléculas, a gente pode ver que em menores distâncias a gente tem uma energia Van der Waals de atração muito forte, e aqui nessas pequenas distâncias é onde a gente consegue ter uma maior... A Van der Waals domina, né, essa região, enquanto quando a gente vai aumentando aqui a distância, a gente tem um incremento da energia de, eletrostática de repulsão. Então, assim, como a gente pode ver aqui, a resultante positiva, ela leva aqui a uma molécula, né, um equilíbrio no sistema com maior dispersão, enquanto quando a gente não tem esse grande incremento, né, da energia eletrostática de repulsão, a gente tem essa resultante negativa levando aqui a uma maior possibilidade de agregação ou floculação dessas biomoléculas. E aí, como uma forma de você conseguir detectar exatamente o que está acontecendo nesse meio, é utilizado o potencial zeta. Eu não vou me alongar muito falando sobre isso, mas é só para poder adiantar e explicar melhor do que acontece depois. Mas a gente tem aqui uma partícula carregada negativamente, né? Então, o meio em qual ela se encontra, ela vai atrair os íons opostos, aqui no caso íons positivos, formando essa primeira camada. Posteriormente, né, formada uma outra camada no qual a energia eletrostática também está atuando aqui, né? E posteriormente a gente já tem, né, essa partícula, ela já não influencia nesse meio, então a gente não consegue ver mais influência dela. E o potencial zeta é exatamente, né, o limite dessa última camada, onde a gente ainda consegue definir o potencial naquele limite de cisalhamento ou de deslizamento das partículas, né? Então, aqui é onde o limite máximo no qual é detectado o potencial derivado dessa partícula. Aí a questão, ela fala, né, que um laboratório determinou-se a mobilidade eletroforética de partículas de alcano intrinsecamente neutras e monodispersas, com raio médio de 500 nanômetros no meio aquoso, indicado na seguinte tabela. Então, os alcanos, eles se encontravam, né, em presença de HCl e de KCl, com essa mobilidade eletroforética aqui de menos 9 para 1 e de menos 2,7 para outro. E aí a pergunta é, determine o potencial zeta em cada situação utilizando a equação de Helmholtz, enfim. E aí, quando a gente vai... Desculpa, eu não sei pronunciar. Quando a gente vai olhar para determinar, fazer o cálculo do potencial zeta, a gente utiliza essa equação aqui, que leva em consideração, né, a mobilidade eletroforética, constante elétrica, viscosidade do meio, permissividade do vácuo. E aí, ao colocar, né, esses valores, a gente chegou um potencial zeta para o HCl de menos 12,7 milivolts e menos 38,1 milivolts para KCl. E o que isso quer dizer para a gente? Né? O que isso traz de informação? Parece que já é
vi isso em alguns artigos, né, que mostram que o potencial zeta, tanto negativo acima de 30 milivolts quanto abaixo de 30 milivolts, mostra que essa solução lá se encontra estável, né? Então, como a gente pode ver aqui, o HCl teve em torno de menos 12,7, enquanto o KCl teve um valor aqui acima de menos 30 milivolts. Então, isso indica que possivelmente essa condição aqui é mais estável para esses alcânios. Tá. Se alguém quiser me interromper, pode interromper, tá, gente? E aí, em B, é pedido para discutir a origem molecular da carga superficial das partículas que causa o potencial de superfície e o potencial zeta. Então, como isso ocorre, né? De onde parte isso? Então, assim, quando a gente tem uma partícula carregada, é natural que cargas opostas se aproximem, como eu estava falando sobre a energia de Van der Waals, né? Mas também há energia eletrostática atuando, né, de uma forma um pouco mais branda, mas ainda assim atuando nessa região, em que ela não fica tão homogênea dessa forma. Então, a gente também tem aqui cargas negativas nessa região. Tá? Então, essas forças, né, como força entrópica de dispersão ou movimento browniano, ele faz com que essa região não seja tão homogênea assim como é mostrado nessa figura. Tá? E aí isso leva a um gradiente de distribuição. Então, a gente consegue definir algumas camadas heterogêneas, né? Mas que a gente consegue detectar o potencial dessas camadas. Então, essa primeira aqui, a gente tem um potencial de superfície, né? E, posteriormente, essa partícula ela vai influenciando menos à medida que você vai se afastando dela. Tá? E com isso, o potencial zeta, como eu havia falado, você consegue calcular a partir desse limite, né, onde o potencial da partícula em relação ao meio é detectado, o limite disso, né? E fatores que influenciam no potencial zeta podem ser concentração de eletrólitos, né? Então, quanto maior a concentração de eletrólitos, você vai ter aí uma diminuição dessa energia eletrostática, um aumento da energia de Van der Waals. Isso faz com que essas partículas elas agreguem, né, e floculem mais. Em contrapartida, se você for para um caminho de menor concentração de eletrólitos, você vai ter um aumento desse potencial zeta. Então, depende do que você quer ver no caso, né? A presença de surfactantes e o pH da solução também pode influenciar nessas condições do meio. E aqui em C, foi pedido para calcular a energia de Van der Waals. A energia de Van der Waals, a gente tem aqui a constante de Hamark, o raio das partículas e as distâncias entre elas. Então, quando a gente calculou, a gente obteve uma energia de Van der Waals de menos 5,20 kT para essas duas, para as duas condições, né? Tanto com HCl quanto com KCl, HCl e KCl. E depois, quando foi pedido para estimar a energia eletrostática, que eu não vou ficar esmiuçando muito essa equação, mas vocês já conseguem verificar que ela é bem diferente da equação anterior, que é muito mais simples, né, de calcular, mas justamente porque na energia de Van der Waals você leva em consideração, né, o raio das partículas, distâncias entre elas e essa constante de Hamark. Por outro lado, aqui na energia eletrostática, você precisa também de outros fatores. São outros fatores que também, além dessas distâncias entre elas, além do raio da partícula, você também tem aí a presença, né, de diferentes temperaturas, concentração do sal, entre outras coisas. Tá? Então, aqui eu estou mostrando essa equação. Aqui uma parte dela, né, a qual a gente consegue calcular o lambda, o DEB, e depois aqui a gente teve como resultado que a energia eletrostática do alcânio em presença de HCl foi de 32,4 kT, enquanto para o KCl foi de 290,7 kT. Queria só fazer um comentário. Uhum. Só fazer um comentário com relação ao potencial de superfície, né, que está representado nessa equação da energia eletrostática, que a gente utilizou o mesmo valor do potencial zeta
justamente por conta da baixa concentração de íons, né, na solução, que foi de 1 milimolar para ambas soluções. Uhum. Isso, assim como eu estou indicando aqui. E aí, posso prosseguir? Tá. Sim, sim. Ah, beleza. E aí, diante dos resultados, foi pedido para a gente discutir a estabilidade da suspensão coloidal em cada solução salina. Então, como a gente pode ver aqui, voltando àquela equação, né, que foi mostrada anteriormente, da energia total, que é igual de Van der Waals mais energia eletrostática, a gente viu que a energia de Van der Waals para ambos foi de menos 5,2 e a energia eletrostática foi em torno de 32,4 para HCl e 290,7 para KCl. E aí, quando a gente faz essa conta, né, a gente pode ver aqui 27,2 KT para HCl e 285,5 KT para KCl. Aí é perguntado, né, por que que, para discutir a estabilidade dessa suspensão coloidal. Então, como tinha falado lá no início, né, quando a gente tem uma condição aqui mais negativa, né, mais próxima de zero, a gente tem uma condição que leva a uma maior agregação, né? Então, a gente entendeu que essa barreira energética, né, ela representa uma maior repulsão entre essas moléculas, né? Porque essas moléculas, elas estão ali em movimento na solução e, consequentemente, em movimento, elas vão esbarrar umas nas outras, né? Então, se a gente tem uma energia de repulsão maior, é pensado, né, que possivelmente essas moléculas, elas não vão aí para um caminho de agregação, né? Elas ficam estáveis em solução. Então, com isso, a gente chegou nessa conclusão que o KCl possivelmente é uma solução mais estável e o HCl é uma solução menos estável. Eu queria mostrar aqui também, né, que a gente não conseguiu chegar aos mesmos valores que a Natália, a gente tentou 1 milhão de vezes, então perturbei a Natália durante o final de semana, mandando e-mail, mas ainda assim a gente não conseguiu chegar a esses resultados, mas aqui está o resultado dela também, né, que a energia eletrostática dela deu 5 para HCl e 48 para KCl, o que corrobora com o resultado anterior, né, dessas diferenças. Aqui a gente tem menos 0,2 KT, e aqui 42, nesse resultado meu, a gente teve um valor menor para HCl do que para KCl. E a gente viu num artigo dizendo que quando essa barreira, né, energética é maior do que 10 KT, você tem aí uma diminuição dessa agregação dessas partículas, justamente porque você tem uma maior contribuição dessa energia eletrostática. E é isso, gente. Dúvidas? Comentários? Eu só tenho uma dúvida em relação à unidade. Esse KT, o T é Tesla? Não, é de temperatura... como é que é? Deixa eu ver aqui. É temperatura em Kelvin. Isso, temperatura em Kelvin. Nossa, a gente usa 298. Ah, entendi. Obrigado. E o K é uma constante de... Boltzmann. Isso. Boltzmann, sim. Isso. Es una unidad de energía que se usa mucho porque es más práctica. Comparas entonces directamente la energía con la energía térmica, que es KT. Uh-huh. Pero se puede pasar claramente a joules. Te va a dar el orden de 10 a la menos 20 joules, entonces es más cómodo KT. Trabó para mí, Natalia. No, muy claro. Disculpa, no estoy te oyendo. Sí. Paré, a mi internet está ruim, calma ahí. No, está todo bien. Ella falou está todo bien. Todo bien. Sí. Ah, está todo bem. Muito bem, muito claro. Aí, mais dúvidas? Professor, se alguém mais querer... a gente ficou na dúvida com relação aos cálculos mesmo. A gente até agora não conseguiu descobrir onde foi o nosso erro para não conseguir chegar nos valores que você disse que era da energia do HCl para a solução de HCl e para a KCl. El 5 y el 48. Cinco KT, y tendría que revisar, chicos.
si ustedes quieren me lo mandan y reviso, o tal vez me confundí yo, por eso les aclaré. Si no les da igual, díganme, por ahí reviso yo. Pero, digamos, debe ser algún error de algo mal puesto en la calculadora, mío o de ustedes. Si quieren, mándenme, y yo voy a revisar lo mío, y mándenme lo de ustedes y lo reviso también. Pero más allá del número, está muy bien todo el análisis, que es lo que más importa, ¿no? Comprendieron muy bien la física del problema. Así que lo otro se soluciona. Capaz apreté mal yo la calculadora. Ya lo voy a chequear. Obrigado, que lo tengas. Muy bien, chicos. Entonces, seguimos con el problema 4. ¿Tendrías, Carolina? Carolina, ¿tú puedes me liberar? Pasarle el host al próximo grupo. Para un grupo 3. Para el grupo 3, que no sé quién. Ana de Almeida. Cada pregunta da para discutir mucho, pero vamos a ir avanzando porque si no, no nos va a dar el tiempo. ¿Ya me colocó como host? Acho que ainda não. Coloquei o Joebson, desculpa. Agora é ele que vai ter que colocar você. Ele tinha pedido, eu passei para ele. Perdão. Joebson, você consegue colocar a Ana de Almeida como host? Eu coloquei. Agora sim. Este grupo tinha que ler um trabalho relacionado com... potenciales de acción y impulso nervioso. Espero que no les haya sido muy duro. ¿Puedo comenzar? Sí. Sí. Ok. O nosso grupo ficou com um artigo chamado The Free Energy of Biomembrane in Nerve Excitation and the Role of Anesthetics. Nosso grupo ele é composto por mim, Ana de Almeida, Elisângela Belletti, Florência, Aymarete Francisco Feito, Maria Emília Arriaga e Gonzalo Ferreira. E eu vou fazer um pouquinho um resumo, né, desse artigo que foi enviado para a gente, para que a gente pudesse responder as perguntas. Esse artigo ele fala um pouquinho sobre a teoria eletromecânica, né, da estimulação nervosa, e fala que o impulso nervoso ele consiste, né, numa região que muda entre a membrana sólida e um ambiente líquido. E aí ele fala que essa energia ali, a energia livre necessária para estimular um pulso, né, ela está diretamente relacionada com essa diferença de energia livre necessária para induzir uma transição de fase na membrana, na membrana nervosa. Desculpa, Ana. ¿Estás presentando? Porque no vemos presentación. Sí. Aqui não, também não estão vendo? Não. Não, outra coisa. Tem alguma coisa no teu microfone que eu acho que está chiando bastante. Sim, sí, pero bueno, isso. Ah, tá. Foi? Agora, sim. Sim. Ah, tá. Excelente. Melhorou? Foi, agora foi. Sim. Oh, azul. Ah, tá. Melhorou, né? Ok. Começando. Bom, o nosso grupo, né, ele ficou com um artigo denominado The Free Energy of Biomembrane and Nerve Excitation and the Role of Anesthetics. E o nosso grupo, ele é composto por mim, Ana de Almeida, Elisângela Belletti, Florencio, Francisco Feito, Maria Emília e Gonzalo Ferreira. Bom, vou fazer um pequeno resumo, né, do artigo para a gente poder responder as perguntas que foram enviadas. Então, esse artigo ele fala um pouco sobre a teoria eletromecânica, né, da estimulação nervosa, que fala que o impulso nervoso ele é uma região que muda, né, da membrana sólida em um ambiente líquido.
E aí essa energia livre necessária para estimular um pulso, ela está diretamente relacionada com essa diferença de energia livre, que é necessária para induzir uma transição de fase na membrana nervosa, e ela está relacionada à temperatura e à pressão, e depende da presença dos anestésicos que reduzem essas as transições de fusão. E aí eles investigaram essa diferença de energia livre das fases da membrana sólida e líquida, né, que sofrem essas influências dos anestésicos. E aí eles calcularam também a curva de estímulo-resposta de pulsos eletromecânicos e compararam também com os medidos em axônios de lagosta e lombriga da Terra. E também compararam com alguns experimentos para responder a esses estímulos, tanto no nervo mediano humano, como no nervo ciático, também publicado na literatura. Y ahora yo paso para la primera pregunta para Francisco. Bueno, mi nombre es Francisco. Ahora voy a hablar brevemente sobre algunas de las preguntas que nos tocaron en el grupo. La pregunta A nos dice, ¿cuál es la correlación de Meyer-Overton que cumplen los anestésicos generales? Bueno, la respuesta a la misma es que la correlación de Meyer-Overton que cumplen estas moléculas es la siguiente, la potencia de un anestésico es proporcional a la solubilidad del mismo en la membrana lipídica de las células. Y puede ser expresada por la siguiente fórmula que vemos en esta diapositiva, en donde vemos que P por ED50 es igual a un constante. P corresponde al coeficiente de partición de los anestésicos en la membrana lipídica, y ED50 corresponde a la concentración libre de anestésico para el cual el 50% de todos los individuos están anestesiados. Siguiente, Ana. Ana. La respuesta B es la siguiente. Bien, es esperable que se disuelvan estas moléculas solamente en la fase fluida de la membrana, que corresponde a la fase más desordenada o menos compactada, y no en la fase de gel de membrana, que corresponde a la fase más compacta y ordenada. Y la respuesta C nos dice que la influencia de estas moléculas, o sea, de los anestésicos, sobre la transición de fase de las membranas se observa sobre todo en la temperatura de transición, bien la cual, disminuyendo el punto de fusión de la membrana, desde el estado gel u ordenado de la misma al estado fluido o desordenado. Siguiente, Ana. Esta es la mía. ¿Cuál es el efecto de los cambios en la termodinámica de la transición de fase sobre la respuesta de la membrana ante estímulos electromecánicos dentro del modelo propuesto por Hainburg y Jackson? Voy a responder en portugués porque el español no es muy bueno. Me disculpen. Como dissemos, fue nos dado un artículo de Hainburg e Jackson, de 2005. Neste, eles indicaram que pulsos não lineares podem surgir quando uma membrana lipídica é perturbada perto de uma transição desordenada ou ordenada. Na física da matéria condensada, os sistemas tendem a se ordenar a baixas temperaturas. Quando aquecidos, eles sofrem uma ou mais transições de fase para estados menores e mais organizados. Eles propuseram a existência de propagações de ondas solitárias nesse contexto, quando o estado da membrana é temporariamente forçado a um regime de transição. Também há evidências de transições na biologia de membranas de germes, de plantas, bactérias, entre outros. Além disso, por calorimetria, estudos óticos e
medições de potencial de membrana indicaram sinais típicos de transições em células excitáveis. Ana? Y para cerrar un poco las conclusiones de las preguntas y del trabajo en general, podemos decir que la respuesta de una membrana a una perturbación local depende de la distancia entre las condiciones ambientales en ese momento y las condiciones para que se dé la transición de fase. El umbral para esa inducción a la transición es también el umbral para la generación de un pulso solitario. Perdón, pero tengo a los chicos trabajando en el laboratorio solos y por eso tengo que estar atento. Bueno, estábamos con el problema 4.7. Me iban a decir algo, creo. ¿Puede ser? ¿O me olvidé? Yo lo que les decía es que este problema se basa... Sí. Estás en el curso de UGM. Seguí, Ana. Justamente los anestésicos lo que hacen es incrementar ese umbral para la inducción de la transición. Específicamente lo que hacen es modificar la energía libre entre el estado de fase de una membrana más compacta a una más relajada. Y los resultados de este trabajo concuerdan con la teoría del solitón para los impulsos nerviosos. Bueno, muchas gracias, sí, chicas. Gente, una... trabalho. Termina aquí. ¿Alguien quiere preguntar algo, chicos? Disculpa, falho. Es un trabajo complejo el que les tomo. ¿Cómo? Perdón. Natalia. Sí. ¿Alguien quiere preguntar algo? Disculpa, falho ahora. Si no hay dudas, podemos pasar al problema 4. Nadie quiere preguntar nada. Ana, ¿se puede transferir el host para mí, por favor? Ok. ¿Para quién? Disculpa. Para Joel Herbeson. Onde que eu vejo isso, gente? Você vai no chat, aí tem more, aí você clica em more, aí depois tem o nome, transformar em host. Ah, tá. Ai, não estou conseguindo. De novo, fala para mim. Vou em more, vou onde? Nos participantes, você consegue ver o nome dele, Joebson? Ah, Joebson. Você está vendo a lista dos participantes? Aí onde diz participantes, que tenés personitas? Tem duas pessoas e um número em cima, Ana. Isso, aí você 47. Clica. Oi? Você clica nesses participantes. Conseguiu encontrar? Uhum. Aí tem meu nome, Joerva. Ah, tá, aí você bota o mouse só em cima. Pronto, agora foi. Foi, foi, né? Isso, foi, tá, foi. Foi. ¿Está apareciendo mi tela? Sí. Sí. Pronto. Boa tarde. Pode começar? Pode sim.
Boa tarde. Então, nós ficamos responsáveis por responder a questão de número 4. E o grupo é composto por mim, Letícia, pela Jéssica, pelo Dário, pela Lucrécia, pelo Joelbson, pelo Hugo e pelo Lucas. Então, a pergunta é, foram observadas camadas moleculares compostas por colesterol, esfingomielina e DLPC na proporção 1:1:1 por microscopia de fluorescência utilizando uma sonda lipídica que se dissolve em maior quantidade na fase líquido desordenada. Na região de coexistência entre as fases líquido desordenada e líquido ordenada, determinou-se a variação da posição de dois tipos de pequenos domínios em função do tempo. Domínio tipo A, fase líquido ordenada, indicada pelas setas pretas na imagem, e domínio tipo B, fase líquido desordenada, indicada com setas brancas na imagem. E a partir do monitoramento da posição temporal dos domínios, foi determinado o deslocamento quadrático médio de dois tipos diferentes de domínio. Então, foi obtido os dados nessa tabela. Encontre o coeficiente de difusão para cada domínio e explique as diferenças e discuta as possibilidades de movimento de uma molécula que está dentro de um domínio e a possível interação entre uma molécula que se acumula na fase líquida desordenada, como a sonda lipídica, com uma que se acumula na fase líquido ordenada. Tipo assim. Então, eu vou falar a resposta do item 1A, encontrando o coeficiente de difusão D para cada domínio. Nós usamos os dados fornecidos, o deslocamento quadrático médio, MSD, e o tempo, e utilizamos a equação, que é MSD igual 8D vezes o tempo, que a gente pegou na referência dada, onde D é o coeficiente de difusão que a gente quer descobrir. Então, a gente plotou no Origin esse gráfico, que tem o MCD em micrômetros quadrados pelo tempo em segundos, e obtivemos essas duas retas. O domínio, que corresponde a essa primeira, o domínio tipo A, e o domínio tipo B corresponde a essa segunda. Então, a gente pode observar que o valor obtido em A é maior que o obtido em B. O coeficiente de difusão é maior nos domínios tipo A. Então, a partir do coeficiente, a partir do coeficiente angular da reta, que melhor se adapta aos dados fornecidos. A gente obteve, a partir do coeficiente angular da reta, que melhor se adequa para os dados fornecidos, a gente obteve os valores de D. A gente teve que DA é igual a 0,075 micrômetros quadrados por segundo, e que os valores de domínio de B é 0,051 micrômetros quadrados por segundo. E agora o Dário vai falar o restante. Bueno, passamos um pouquinho a voz em espanhol. Nosotros tenemos allí la figura, que es la misma que se nos proponía en la actividad, en el ejercicio. Le hicimos un agregado. Lo que pasa es lo siguiente, digamos, las flechitas que ven en blanco señalan a los dominios de tipo B, que son los dominios de fase líquido desordenado, y obviamente lo vemos según la fluorescencia, ¿no? Recordemos que era una sonda fluorescente que iba a preferir justamente la fase líquido desordenado. Y están difundiendo
menos que los dominios de tipo A, que son los de fase líquido ordenado, que son los que se señalan con la flechita en color negro. ¿Esto se debe a qué? A que los dominios de tipo B, los que vemos con fluorescencia, los blancos podríamos decir, para la escala dicromática, que son los de fase líquido desordenada, difunden dentro del entorno, y el entorno en el que están, que es ese entorno oscuro, es el entorno líquido ordenado. Es decir, que están dentro del entorno líquido ordenado, que posee, obviamente, una fluidez considerablemente menor, reducida, ¿no? En tanto que los dominios A, que son los que ven en oscuros, que son de fase líquido ordenada, o sea, sin fluorescencia, por eso los vemos allí en oscuro, tienen difusión mayor que los dominios tipo B. ¿Por qué? Porque difunden en un entorno, que es el líquido desordenado, que está dentro, ¿no es cierto?, de ese entorno líquido desordenado, que es más fluido. Y ahí los valores de diferencia de difusión que comentaba Leticia. Y bueno, hicimos un poquito de reflexión respecto a la fase líquido ordenada, rica, digamos, en esfingomielina, en colesterol, y allí es justamente donde se encuentran estas moléculas interactuando. Y respecto a la fase líquido desordenada, las insaturaciones de los fosfolípidos, en este caso tenemos de OPC, por ejemplo, en ese caso esas insaturaciones imponen una desventaja a las interacciones entre las colas hidrocarbonadas, es decir, que en conclusión hay un menor estado de orden, ¿no?, en este tipo de, o en esta fase, y por eso la diferencia de difusión. Bueno, hizo estudio. Seguí. ¿Alguien está hablando? No, se acabó. No sé quién le tocaba a la B. Que prenda el micrófono. Então vou falar, pessoal. Então o item B é referente a um segundo artigo, uma segunda referência, é um trabalho utilizando pinças óticas para determinar a força, né, necessária para esticar uma membrana a partir da variação da tensão nessa membrana, que foi variada usando micropipetas. Então, o exercício fornece para a gente os valores de tensão e força para dois tipos de composições de membrana, o DOPC colesterol e a esfingomielina com colesterol. E com isso a gente também tem o modelo, né, dado na nossa referência, e pede para a gente discutir os valores encontrados para rigidez de flexão. Pode passar, por favor? Então, os valores que nós encontramos foi a partir, novamente, de um ajuste linear com esse modelo. A força é igual a 2π raiz quadrada de 2 vezes k vezes q. Né? F é a força, T é a tensão, e k é a rigidez de flexão que a gente quer achar. Então, com o coeficiente linear da angular da reta, nós igualamos aqui a constante e determinamos que a rigidez de flexão para a esfingomielina colesterol é em torno de 30 vezes 10 a menos 20 joules e para a composição de DOPC colesterol em torno de 9.4 10 a menos 20 joules. E a razão entre essas duas entre os valores de rigidez de flexão para essas duas composições, é em torno de 3, né? 3 vezes maior para a membrana que contém a esfingomielina. Então, desse estudo, né, a gente consegue já perceber que essa primeira composição com esfingomielina e colesterol, ela é cerca de 3 vezes mais rígida, né, ou mas tem um maior grau de ordenamento ou menor fluidez com relação ao segundo tipo de membrana. Então, esse fato, né, eu vou ler aqui embaixo, ele pode ser explicado através da maior tendência das moléculas de colesterol em se associar com os esfingolipídios, que é o caso da esfingomielina. Então, essa membrana, ela se torna essa composição, né, de membrana um pouco mais ordenada
e com isso ela exibe uma maior resistência a deformações. É isso, pode passar. O último é o item C, também é uma terceira referência. Agora a gente está estudando uma monocamada de Langmuir. E a gente tem essa expressão, né, que relaciona o módulo de compressibilidade K com a área molecular média, com a variação da pressão com a área molecular média. Então, o exercício ele fornece, né, alguns valores para a gente, de tanto com pressão constante em 20 mN por metro e com 30. E com isso ele varia a fração de colesterol que está contido na monocamada. Então ele pede para a gente calcular o valor K para cada composição, que é o módulo de compressibilidade. Pode passar, né? Pode passar, por favor? Obrigada. Então, a primeira coisa, né, pedir para a gente determinar o módulo de compressibilidade K. Então, a gente reorganizando aqueles dados, nós observamos que temos dois pontos, né, lá da curva da isoterma de pressão para cada uma das frações de colesterol. Com isso, nós conseguimos estimar, né, esse fator da variação da pressão com a área molecular. E, então, basta multiplicar pelo valor de área molecular, dependendo, né, de cada fração de colesterol e da pressão. Então, nós chegamos a esses valores na terceira tabela para cá. E, então, o que a gente nota é que conforme se aumenta a fração de colesterol, né, mantendo, por exemplo, a pressão fixa, diminui-se a área molecular e aumenta-se o módulo de compressibilidade K. Né, isso ocorre novamente, corrobora, né, com os outros resultados, que a presença, o aumento da fração de colesterol na monocamada vai tornar essa monocamada mais coesa, né, os lipídios mais conectados, e com isso diminui, aumenta esse fator de compressibilidade. Acho que é isso. Excelente, muy claro. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Estamos bien? ¿Están despiertos? Estamos. Sí, sí. Estamos, sí. Muy buena la presentación. Podemos pasar al punto 5 entonces, si nadie pregunta nada. Yo voy a pasar las diapositivas, Marianela Finas. Entonces, Ana, pásale a Marianela el post. ¿Marianela? No, Ana, sino Jobson. Yo no sé cómo es el nombre. Jobson. Marianela. Sí, ahora comparto, gracias. Bueno. ¿Se ve ya? Bueno, yo lo veo. ¿Me escuchan? Sí, se ve y te escucha. Perfecto. Bueno, a nosotros nos tocó un trabajo que está relacionado con el potencial Z como herramienta para determinar la constante de partición de un péptido entre el medio que lo rodea y una membrana lipídica. Para arrancar, sé que en las primeras... En las primeras presentaciones ya lo han mencionado, pero para reforzar, ahí en el gráfico de la izquierda podemos ver lo que es una partícula en un medio acuoso. Como podemos ver, está rodeado de
de iones y contraiones, y ahí nosotros describimos lo que es la capa fija, que es la primera capa que se ve, ahí se describen caras positivas. Luego le sigue una capa difusa, una segunda capa que se mueve junto con la partícula, que forma parte de la capa difusa, y la capa difusa que no se mueve con la partícula cuando se aplica un potencial eléctrico, una diferencia de potencial, y la partícula se mueve desde una carga hacia la otra dependiendo de la carga neta que tenga la misma. Aprovechando estas características, se puede medir el potencial Z a través de la movilidad electroforética, aplicando una diferencia de potencial, entonces dependiendo de la carga de la partícula, se va a mover desde una carga hacia la otra, eso se describe en el grafiquito que está en la parte inferior derecha, y en la parte superior derecha se observa la fórmula que relaciona al potencial Z con la movilidad electroforética. Como vemos ahí, la movilidad electroforética depende del epsilon, que es la conductividad eléctrica, del potencial Z, de una función que tiene que ver con la distancia y de la viscosidad. Si querés pasar a la otra diapo. Entonces, bueno, en el trabajo lo que se realiza es utilizar esta herramienta de medida del potencial Z para determinar una constante de partición. ¿Y por qué la puedo utilizar? Porque el potencial Z nos ayuda a determinar la carga que tiene esta partícula, y por lo tanto esa carga de la partícula puede variar con las partículas que se le pueden absorber. En este caso, la partícula sería una membrana lipídica, en realidad una partícula lipídica, a la cual se le va a absorber un péptido de carga opuesta. Entonces eso va a producir un descenso del potencial Z que se puede relacionar directamente con la concentración del péptido que se le está absorbiendo. Si querés continuar, Mariana, con las aproximaciones. Sí. Sí. Bueno, la pregunta B me hace un retorno que no sé por qué, no sé si me escuchan bien ustedes. Ah, perdón, es mi micrófono. Ah, perdón. Ahí está. La pregunta B dice cuáles son las aproximaciones realizadas para poder utilizar esta metodología. Y lo que nosotros vimos fue que la aproximación que se hace es que cada péptido cargado positivamente que se tiene en el sistema es responsable de la neutralización de una sola carga de los lípidos. Entonces la estequiometría se considera como uno a uno en relación a la carga péptido, carga lípido. Esa es la aproximación que se hace para utilizar este método, en donde un sistema real sería más complejo que una estequiometría uno a uno. La otra pregunta dice, ¿en qué casos considera que no sería posible utilizar esta metodología? Y bueno, en el trabajo se llega a la conclusión de que la constante de partición, Kp, que se observa en la ecuación de abajo, puede ser obtenida a partir de XL, que es la fracción de lípido, haciendo una regresión lineal de lo que sería esta ecuación a la que se llega, en donde hay una relación de... hay una reducción relativa del potencial que se calcula debido al potencial que se obtiene para cada concentración de péptido agregado. Es una titulación. Entonces se hace la regresión lineal y a partir de esta pendiente se puede obtener KL y a partir de KL obtener KP, que es el objetivo de la metodología. Entonces, en la diapositiva se puede ver que lo que está remarcado en rojo es algo, son datos que se necesitan saber. Si no conocemos la carga del péptido, la carga de los lípidos presentes y la fracción de los fosfolípidos cargados negativamente dentro del total de los lípidos, no podremos utilizar esta metodología.
La otra cuestión que hay que tener en cuenta para poder utilizar esta metodología es que tanto el péptido como el sistema lipídico tiene que poseer carga. Acá en la diapositiva se muestra que si alguno de esos dos valores no, su carga es cero, esta ecuación no se puede resolver. Y en tercer lugar, estuvimos discutiendo esta simulación en donde se observa que la concentración de sal presente en el sistema va aumentando de la figura de la izquierda a la derecha, y para un mismo valor de carga de partícula, el potencial va disminuyendo a medida que aumenta la concentración hasta obtener un valor aproximado a cero cuando la concentración molar de sales es demasiado alta. Entonces, llegamos a la conclusión de que este sería un caso en donde tampoco lo podríamos utilizar a esta metodología para evaluar las interacciones entre péptido y lípido. Y esto que ocurre se debe a que al haber tantos iones disueltos rodeando la partícula en estudio, esos iones generan como un apantallamiento y ya no se produciría no se vería la movilidad electroforética que quisiéramos ver. Creo que eso es todo. Igual este Bien. Último caso no sería un impedimento porque se supone que es algo controlado en lo experimental, ¿no? Claro, o sea que tendrías que hacer el experimento con fuerza iónica baja y además constante. Exacto. A medida que vas agregando el péptido debería no afectar demasiado la fuerza iónica, ¿verdad? Sí. ¿Y qué piensan con la Sí, perdón. No, también iba a agregar que no se podría utilizar también en muestras complejas, donde por ejemplo una carga no sea esa relación uno a uno, donde podemos tener, por ejemplo, un polímero que se acomoda de tal forma en la superficie de la partícula que hace que todas las cargas no estén expuestas, sino que algunas estén expuestas y otras no. Entonces, esa relación estequiométrica uno a uno se pierde también. Exacto. O que se mete alguna parte del polímero dentro de la membrana. Entonces, ahí queda, tiene otro efecto diferente. Y otra cosa que puede llegar a ocurrir, tal vez, lo planteo, es desplazamiento de iones, porque cuando no está el péptido, a los iones, el cloruro de sodio, el buffer, están interaccionando con la membrana, y es probable que el péptido los desplace, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí ese efecto podría llegar a afectar. Y algo que, de paso lo digo acá, también estuvo planteado un poco en el primer problema, es el tema de la posición del plano de deslizamiento. Ellos acá están asumiendo que el potencial Z refleja el valor del potencial en la superficie. Eso está bien, como hemos visto es una buena aproximación a baja fuerza iónica, pero también se ha visto, es toda una discusión dónde está el plano de deslizamiento, y es una discusión que no tiene solución. ¿Sí? Hay trabajos que hablan, como les puse en la primera pregunta, de 2 Armstrongs, pero para mí una distancia de 2 Armstrongs no llega a ser una molécula, el diámetro de una molécula de agua es 3 Armstrongs, así que es algo discutible. Pero además también se dice que depende de la cantidad de sal, o sea que puede cambiar durante el experimento. Tal vez cuando agregues el péptido, se adhiera a la superficie, cambia la hidrodinámica de la vesícula y te cambia el plano de deslizamiento. Y eso tampoco está tenido en cuenta. Cositas que uno tendría que saber o tener en cuenta para utilizar esta aproximación, ¿sí? Y no se me ocurre nada más. Y también agregar que el trabajo aclara que aunque es un impedimento que para realizar la técnica, la situación en donde el péptido no se ha cargado, el trabajo aclara que los péptidos antimicrobianos, como es este el caso, la mayoría o casi todos poseen carga. Entonces es una técnica a aplicar
que se podría aplicar en la mayoría de los casos. Perfecto. Bueno. Quería agregar nomás que particularmente yo trabajé con potencial Z, y si tiene bastantes problemas, otro que no mencionó ahí es el tamaño de la partícula. No todas las partículas pueden ser medidas. Tiene un límite, creo que son los 10 micras, si no me equivoco, que es lo máximo que, o una micra, creo que es lo máximo que vos, la máxima partícula que vos podés determinar el potencial Z sin algún error. Claro, de ahí para arriba, tienen que ser coloidales, sí. Exacto. Bueno, y los péptidos antimicrobianos, de todas formas, la aproximación esta es a baja concentración de péptido. Ahí entonces uno esperaría que la absorción del péptido sea superficial y no entre a la membrana. Así que, bien. Estamos medio jugados con el tiempo, así que pasamos a la pregunta 6. Nos quedan dos preguntas. Tienen que pasarle el host al siguiente grupo. ¿Quién del grupo 6 va a presentar? ¿Hay alguien del grupo 6? Matías, ¿con la tenés ahí de mano? Pásenmela a mí, host. Martín, perdón. Martín, señora. Gracias. ¿Se ve ahí? No. ¿Ven mi pantalla? Ainda no. No, todavía no, Martín. No se ve. Ahí está. Ahí ven. Ahora sí. Excelente. Bom, gente, boa tarde. Eu vou começar com a introdução. O nosso trabalho é a pergunta 6. Ele fala sobre um artigo, tá aí o nome do artigo. Pode passar, Martin. Pode passar. Sim, não, está passando. Aí. Esse artigo, ele é sobre, é um artigo experimental que estuda a estrutura da membrana plasmática através do movimento de dois receptores, a transferina e a alfa-2 macroglobulina, em células renais de rato. Eles usam principalmente a técnica de SPT, que é Single Particle Tracking, e eles conjugam partículas de ouro com esses receptores para conseguir monitorar o movimento, e eles fazem análises estatísticas desse movimento para tirar os coeficientes de difusão. Basicamente, eles concluem que o movimento é feito, a difusão é feita em saltos e que a membrana apresenta, eles fazem, a membrana apresenta uma compartimentalização e que cada receptor fica aproximadamente 30 segundos em cada um deles. Então, é isso. Bem, vale a pena remarcar que hoy en día, digamos, es bastante conocido, que como bien mencionaba Mariana, que la composición de las membranas plasmáticas tiene una distribución, digamos, no homogénea, y que el ensamblaje de las proteínas de membrana, principalmente las de membrana plasmática, se piensa que también pueden estar reguladas en parte por lo que son las asociaciones con el citoqueleto de la célula.
Y es lo que se intenta ejemplificar en esta figura, donde se ve ese, ese entramado, digamos. Este, bien, varios estudios previos, uno de estos investigadores han propuesto, digamos, métodos para clasificar las distintas trayectorias de las proteínas de membrana, y básicamente definieron cuatro tipos de movimientos principales. Uno de ellos es el movimiento estacionario, el segundo es el movimiento por difusión simple, luego está el tercer tipo, que es un modo de difusión más que nada dirigido, y finalmente ellos definen un modo de difusión confinado. Es lo que es, ellos ejemplifican en este dibujo, en donde cada uno de estos pequeños cuadraditos representa una región confinada, y en cada región confinada se estaría dando este, un cierto modo de difusión. Este, y como mencionaba Mariana, esos saltos que se dan este, a través de la membrana, en los, a través de los distintos compartimentos. Bien, la primera pregunta que nos plantean para el trabajo es, bueno, ¿de qué manera determinaron las restricciones a la difusión de estas especies insertas en la membrana? Y bueno, como mencionaban, básicamente a lo largo del tiempo varios grupos de investigación fueron desarrollando este, lo que es la técnica que utilizaron en este estudio para visualizar esos movimientos de los receptores de membrana, y básicamente lo que hicieron es etiquetar de alguna manera, en este caso usaron partículas de oro coloidal, o sea, nanopartículas de oro, ejemplificadas por estos, estas esferitas, digamos, esas partículas de oro se van a usar para marcar, para etiquetar las proteínas de interés. En este caso, la alfa macroglobulina y la transferrina, que obviamente van a adherirse a los receptores de cada tipo, ¿no? La macroglobulina se marcó con nanopartículas de 20 nanómetros de diámetro y la transferrina con partículas de 40 nanómetros de diámetro. Básicamente el método es marcar y observar el movimiento a través de microscopía de contraste, mejorada por video. Y lo interesante de este estudio que hacen, digamos, es usan la técnica de seguimiento de partícula única, es la escala que llegan a escalas nanométricas. Este, básicamente utilizan un cultivo, varios cultivos, digamos, de células de riñón de mono, si no me equivoco, y lo que hacen es a escala temporal, digamos, a distintos tiempos, van observando cómo van transcurriendo los movimientos en la membrana plasmática de estos receptores marcados. Básicamente, digamos, este estudio tuvo como, los objetivos de este estudio son básicamente tres principales objetivos. El primero fue investigar esos digamos, el mecanismo molecular que controla los movimientos de estos receptores en la superficie celular. En segundo lugar, les interesó caracterizar la estructura, esa compartimentalización de la membrana plasmática, utilizando estos receptores marcados con estas ondas. Y en tercer lugar, contribuir a aclarar, a delucidar, digamos, el mecanismo por el que estos receptores se ensamblan para formar estas estructuras, digamos. En este estudio se hicieron básicamente dos tipos de observaciones que vamos a explicar más en detalle un poco más adelante, pero básicamente hay observaciones a corto término y a largo término, que luego los vamos a profundizar. Bueno, la siguiente pregunta es ¿por qué las diferentes partículas de oro dan comportamientos distintos? Como bien explicó Martín, ellos una de las cosas que quisieron hacer es ver el movimiento de estos receptores. Lo primero que hicieron fue una simulación computarizada de la difusión browniana libre, que es lo que se ve en la primera figura en el panel de arriba. Y ven
una distribución prácticamente normal, ¿sí? Y de estas simulaciones tomaron las partículas que están dentro del 2,5% de ambos extremos, lo tomaron como el mínimo y el máximo. Aquellas partículas de los receptores que están por debajo del mínimo, del R de mínimo, como se ve la línea punteada en los gráficos, tendrían una difusión confinada. Y los que están por encima del R de máximo tendrían una difusión directa. Como podemos ver en el panel que dice TFR, que sería el receptor de la transferrina, y el de abajo, el de la macroglobulina, la mayoría de las partículas están dentro de la difusión confinada, ¿sí? En la tabla de abajo podemos ver esos valores. El 86% de la transferrina tiene una difusión confinada y el 75% de la macroglobulina tienen esa difusión. Y en el gráfico del costado podemos ver que sacan el valor medio de la difusión microscópica, el coeficiente de difusión microscópica, en el histograma blanco o vacío, es con respecto a difusión confinada, el que está rayadito es para difusión simple, y el que está negro es para la difusión dirigida, que es solamente del 1% de esta parte. Y en los gráficos de abajo podemos ver los tamaños de los dominos. Con referido a la pregunta de por qué las partículas dan diferentes comportamientos, sería porque la membrana no es totalmente homogénea, ¿sí? Entonces, por más que veamos que el 80% prácticamente de las dos proteínas tienen difusión confinada, pueden dar diferentes movimientos a través de la membrana por esto mismo, de que no es homogénea, entonces depende de la zona en la que se encuentra esa proteína, se va a mover de una forma u otra. Pero en general son bastante similares. Ahí, Marcos. Bueno, la pregunta C plantea por qué se toman datos de las dos maneras a tiempos cortos y largos y qué información se puede obtener en cada uno de los casos. Como comentaban antes los chicos, este tipo de observaciones van a variar, es decir, las de corto plazo se dan en una extensión de unos 16 segundos con una mayor frecuencia en el conteo de las observaciones, mientras que las de tiempo largo se dan a lo largo de unos 6 minutos y por supuesto la frecuencia de observación es menor. Podemos ver ahí en la figura de la izquierda que hay sobre la derecha de la figura la observación que sería a corto plazo, que es mucho más minuciosa si se quiere, y se puede observar más en detalle el movimiento de cada partícula, mientras que en el caso de los tiempos largos la observación es en frecuencias menores y no se puede hacer un seguimiento tan específico de cada una de las partículas, por eso la información que se recolecta de unos y otros va a ser diferente, es decir, vamos a ver, por ejemplo, mayores cantidades de saltos entre compartimentos, en el caso de analizar unos 6 minutos de esa partícula, que si analizamos 16 segundos, considerando que tenemos un tiempo de estadio por compartimiento de las partículas promedio de unos 30 segundos, 29 segundos más o menos, y eso va a en el caso de la observación a largo plazo, por otro lado, vamos a obviar por ahí comportamientos más finos del movimiento de partícula. Y en eso se van a dar las diferencias principales. Bien, la pregunta D nos pregunta cuáles son los diferentes tipos de impedimentos a la difusión que proponen los autores. Se plantea que el impedimento de la difusión se encuentra dado principalmente por la presencia de compartimentos generados por el citoesqueleto asociado a la membrana. Entonces, el citoesqueleto asociado a la membrana proporciona una barrera para la difusión. Además, los receptores pueden encontrarse anclados a las diferentes partes flexibles del citoesqueleto, por ejemplo, las fibras de actina. Estudió la destrucción parcial del citoesqueleto, los filamentos de actina con citocalasinde y con vinblastín para los microtúbulos. Los resultados que se ven
con citocalasina se detecta una disminución de la difusión combinada y un aumento de la difusión simple, mientras que se ve que genera un gran aumento de la fracción de la difusión digerida. Entonces, la destrucción parcial del citoesqueleto disminuye la proporción de la difusión confinado, aumenta la difusión simple e induce una difusión dirigida, un transporte. En este gráfico podemos ver el número de partículas en función del coeficiente de difusión microscópico, tanto para la transferrina como para la macroglobulina, y se ve que para los dos tipos de sustancias hay una disminución de los coeficientes de difusión microscópica, mientras que también el otro efecto que se ve es la hay una disminución en el tamaño aparente del dominio, dado que los dominios más pequeños son los detectables para partículas que experimentan una difusión más lenta. ¿Listo? Bien. Bueno, y en la parte D se nos plantea la siguiente situación. Si se hubiera realizado el seguimiento de otra especie de membrana, por ejemplo, otra proteína, un complejo proteico o un lípido, ¿cree que los resultados hubiesen sido iguales o diferentes? Y bueno, nosotros ahí creemos que en realidad al cambiar las moléculas e incluso cambiar el tipo de macromolécula en el caso de los lípidos, y teniendo en cuenta que cada molécula es diferente, tiene diferentes características físico-químicas, bueno, los valores de difusión creemos que serían diferentes a los obtenidos en este trabajo donde se estudiaron estos dos receptores específicamente. De todas formas, creemos que a nivel general el comportamiento, más desde el punto de vista cualitativo, de todas las moléculas más o menos se mantendría, creemos, de forma similar a lo que se vio en este estudio. ¿Hola? No, creo que fue ruido de fondo. Sí, fue un error de alguien que prendió el micrófono. Bueno, y finalmente, dentro de las conclusiones del trabajo y un poco de lo que discutimos, definimos que tanto para uno como para el otro ligando, que se estudian los distintos receptores, el 80% de las moléculas presentaron este tipo de difusión, es decir, que se encuentran confinadas dentro de compartimentos, y la estimación es que cada compartimento es de aproximadamente 0,25 micrómetros cuadrados. Los movimientos dentro de cada uno de estos comportamientos son aleatorios, con un coeficiente de difusión que es de 10 a la menos 9, más o menos centímetros cuadrados por segundo, lo cual implica que el tipo de difusión que se da es del tipo browniano libre de estas proteínas a lo largo de la membrana plasmática. Por otro lado, vemos que el tiempo promedio de residencia dentro de cada uno de los compartimentos es de unos 29 segundos. Esto se determina observando cuánto demora en moverse en promedio un receptor de un compartimiento al siguiente. También determinaron que los coeficientes de difusión macroscópica, si bien son diferentes a los coeficientes de difusión microscópico que vemos, si consideramos el promedio de un total de moléculas, este tipo de anomalías, si se quiere, o de diferencias, se van menguando y terminan aproximándose a un valor similar. Y por otro lado, vemos que las fracciones que mostraban coeficientes de difusión microscópico lento se debería a una unión de estas moléculas de receptor a las zonas del citoesqueleto que se encuentran anclados a la membrana o bien a estructuras cubiertas. Finalmente, una de las conclusiones importantes a las que llegan es que hay un... Una, ahí está muy involucrado lo que sería el esqueleto este que está adosado a la membrana dentro de lo que es la organización y localización de las distintas proteínas, en este caso receptores, y obviamente van a tener una diferencia y van a dar lugar a una heterogeneidad dentro de lo que es la membrana plasmática y a su vez van a modificar su difusión a lo largo de la misma generando compartimentos.
Muy claro. Muchas gracias. Y vamos con el último grupo. ¿O alguien quiere preguntar algo, chicos, del público? Pregunta corta. Entonces vamos por el último grupo, la pregunta 7. Si puedes, Martín, pasarle el host a quien sea que vaya a presentar. Quien sea que avise y le paso. Se escucha medio bajito. ¿Quién es? No llego a ver el nombre. No, yo. Ah, Vani. Sí, no importa la cámara, Vani. Okay. No, pero por ahí cuando prendes la cámara es como que sos más llamativo. Listo, sos anfitrión, Vani. Ahí está, bien. No estoy segura de que pueda compartir, voy a intentarlo, y si no, voy a pasarle a uno de mis compañeros que comparte. Pero vamos a hacer la prueba. No, una tirita verde que dice menú de Firefox Chrome. Ahí. Sí, ahí se ve. Ahora sí. Superficial de los lípidos y de las concentraciones de sal y el pH cerca de la superficie de la membrana. Entonces, bueno, en la parte A dice que si tenemos el área molecular de un lípido promedio, que es de 0,25 nanómetros cuadrados, tenemos que calcular y el pH, claro, que no tengo la consigna. La diapo anterior, la consigna. No. Ah, esto empezó en cualquier lado, perdón. Chico. Claro, ahí está. Ahí está, perdón. No sé qué le pasó, ahí está. Bien, entonces teníamos una capa monomolecular de ácido grásico, ácido graso, con un pK de 6, tenemos un pH que es de 6. Y nos dicen que, bueno, que cada ácido graso tiene un área de 0,25 nanómetros cuadrados, y que el 50% de las moléculas se encuentran ionizadas, porque el pK es igual al pH. Entonces teníamos que calcular el área, la densidad de carga. Bien, acá, bueno, esta fórmula no es un error, pero está mal expresado. No está suficientemente clara, pero no importa. Q, la densidad de carga siempre es la carga dividido el área, la carga total es la carga de cada lípido multiplicado por la fracción del lípido ionizado dividido el área que ocupa cada lípido. Entonces, bueno, nada, acá está la cuenta, lo hicimos en Coulomb sobre nanómetros cuadrados, y cuando lo pasamos a metros cuadrados quedó de menos 0,32 Coulomb sobre metro cuadrado. Esa sería la densidad de carga superficial de una membrana que tiene este lípido, este tipo de ácido graso. En la parte B teníamos que calcular el potencial superficial para 10, 100 y 1000 milimolar de sal, de concentración de sal, asumiendo una D de 80. Entonces, bueno, nos decía que utilizamos la ecuación de Graham. Y acá, bueno, en realidad no tuvimos más problemas de unidades que de complejidad, por así decirlo, porque la complejidad por ahí era simplemente reemplazar. Y en las unidades, sí, bueno, tuvimos que ir viendo todo, qué unidades usar para que diera todo bien. La cuestión es que nos quedó, bueno, le dimos el resultado final en joules sobre coulomb, y nos daba que a medida que aumenta la concentración de sal, disminuye, se hace más cercano a cero, en realidad disminuye en valor absoluto, pero se hace más cercano a cero
el potencial de membrana. Esto tiene que ver porque los iones de sal, mientras más sal haya en el sistema, apantallan un poco a los lípidos, o sea, como si los neutralizaran, por así decirlo. Entonces el potencial de membrana se va haciendo cada vez más cercano a cero, suponiendo que es cero también en el infinito. Bueno, en el C teníamos que asumir la distribución de Boltzmann para los iones de sodio, cloruro y para el protón. Entonces, básicamente había que calcular el pH que se había usado para armar ese sistema, sabiendo el pH que tenemos en la membrana. Y también sabiendo la concentración de sal. Perdón, cuando hablo mucho, todavía estoy recuperándome del COVID. También sabiendo la concentración de sal que se había usado para armarla, o sea, como al revés, tenemos el pH en la membrana y la concentración de sal del comienzo. Entonces teníamos que calcular el pH en el comienzo y la concentración de sal cerca de la membrana. Bien, para el cálculo del pH partimos de la fórmula de Goh-Chapman, no sé bien cómo se pronuncia, con la corrección de F. De ahí, bueno, nada, N sub I lo usamos como la concentración de protones, N sub 0 la concentración de protones en la solución, lo que queremos averiguar, Z es el estado de oxidación, el potencial es el que calculamos en el anterior, y el potencial en el infinito lo tomamos como 0. De ahí fuimos despejando, aplicamos logaritmo de ambos lados y pasamos el menos, entonces nos quedó que esta, la de pHb, a ver, si puedo marcarla, esta sería como la solución, la ecuación final que tenemos que teníamos que reemplazar. Entonces nos dio nos dio que para 10 milimolar el pH inicial tenía que ser de 9,38, altísimo, para que luego de creado todo el sistema, el pH cerca de la membrana quedara en 6. Eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, como que cerca de la membrana disminuye el pH. Esto es lógico porque la membrana tiene carga negativa, entonces, por así decirlo, bueno, atrae a los protones, entonces aumenta la concentración de protones, por lo que hace que disminuya el pH. Bueno, a 100 milimolar nos dio 8,46 y a 1000 milimolar, que sería a 1 molar, nos dio de 7,47. Bueno, lo mismo que antes, a medida que aumentamos la concentración de sal, el pH de la solución se va haciendo cada vez más parecido al pH cerca de la membrana. Y por último, para calcular la concentración de sal en la solución, simplemente lo que teníamos que hacer era reemplazar en la fórmula que tenemos acá. Entonces, bueno, nada, eso fue simplemente reemplazar. Y para el sodio el Z era positivo y para el cloro el Z era negativo. Entonces, bueno, lo que vimos, que la concentración de sodio aumenta muchísimo cerca de la membrana y la de cloro disminuye. Y a medida que aumentamos la concentración de sal, va habiendo más sodio y más cloro cerca de la membrana. Y acá podemos ver cómo aumenta tanto la concentración de sodio que se produce este efecto que lo hablaba antes del apantallamiento. Yo particularmente he hecho algunas pruebas con esto y, como dato aparte, este apantallamiento impide que se peguen otras moléculas, otras biomoléculas a la membrana, como por ejemplo nanopartículas. Si aumento mucho la concentración de sal, la sal apantalla a otras biomoléculas y haciendo que disminuya la absorción. Eso, dato aparte. Y eso era todo lo que teníamos que hacer.
Bueno, creo que ha sido muy claro. Esto de comentar de las nanopartículas, creo que también podemos sumarlo a lo que habíamos dicho de los péptidos, que cuando se adhieren a la membrana probablemente también desplacen otros iones, especialmente si la fuerza iónica es alta. Bueno, ya son las menos cuarto. Lía, no sé si estás por ahí, ahora seguiría la clase. Sí, sí, claro, estoy. ¿Larguemos ya? ¿Querés que paremos 5 minutos? No. A ver, yo también me voy a hacer un café. Bien. Porque los escuché a todos, así que me voy a hacer un café. Y, a ver, empezamos. 7 menos 5 estamos todos conectados y empiezo. Y mi idea es, doy la clase hasta las 8 y sigo el martes que viene. Porque tengo un problema. Hola. Lo que quería. ¿Lía? Sí. Te perdimos. Muy lindo. ¿Perdimos qué, perdón? Tu audio, no te escuchamos. ¿Hola? Por un momento. Hola. Ah, pero está, no estoy muteada, ¿eh? No, dejamos de escuchar como que estaba sin internet. Bueno, entonces tengo que sacar el video desde las 6 de la tarde hasta ahora, 3 veces quedé fuera de así que espero poder dar la clase y si no me esperan y ahí retomamos. No puedo ir al laboratorio hasta el 30 de abril, por lo tanto la parte práctica yo la quería hacer filmando, ¿no? Haciendo un experimento, así que eso no lo podemos hacer. Entonces empiezo a dar la clase hoy, a las 8 cortamos, sigo el martes con una parte práctica relacionada a simuladores y problemas que podemos resolver en el momento, ¿verdad? Bien. Pero bueno, ahí estamos. Bueno, antes de comenzar... Sí, espera un segundito, Gaby, que no les di el cierre, quería darles la devolución, me parecieron excelentes todas las presentaciones, y me parece que ha funcionado también para interaccionar entre ustedes, así que bueno, espero que a ustedes les haya gustado también, a mí me pareció muy bien. Muy bien, muy buenas presentaciones. Muy bueno, muy bueno. Los felicito a todos. Entonces, intervalo y 5 para 7 estamos de vuelta, ¿es? Es, pero claro. Un minuto que necesito la asistencia de 4 o 5 personas que no encontré, ¿puede ser? Sí, claro. Ahí está. Bueno, me falta, no encontré a María Emilia Arriaga, ¿está? No. Bien. Muguet Cisneros. Perdón, Muguet había avisado, porque estaba en el grupo nuestro para hacer el trabajo, y mandó un mensaje avisando que él había comunicado a los profesores que no iba a poder hacer el curso, ¿tengo entendido? Ah, sí, tengo. Mucho sí, más sí, que perdón, eso. Perdón, sí. Es verdad. Me falta. Gracias. Douglas Dorado de Oliveira. Tampoco. Alana Fernández. No. Longarzo Lucrecia. Tampoco. Silva y Silva de Oliveira Mariana. Y Sousa dos Santos Lucas. Bien, entonces, y se tome bien la asistencia, todo el resto tiene el presente. Listo. Bueno. Nos encontramos en 5 minutos, entonces. Muchas gracias.
Hola. Hola. Hola, aquí estamos. Hola. Muy bien. Yo creo que tengo que me tienen que pasar o poner como co-host para poder compartir la pantalla. Sí. Y después, ¿me escuchan? Sí, Dani, que sí, fue la última. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo hago eso? Vas a participantes. De ahí participantes, en el más, buscas el participante y más pones a ser host. ¿Y a quién se lo tengo que pasar? ¿Nombre? A Lía. Lía Pietrasanta. Make host, sí. Ah, entonces, ¿ya puedo? Sí, creería que sí. Uy, sí, es que ya fue, está ok. Ok, bien, les cuento. Mi conexión es muy inestable, por eso tengo que sacar el video y espero que lleguemos hasta ahí y que no se corte. ¿Ustedes escuchan bien o tienen mucho retorno? Sí. Se escucha bastante bien, Lía. Okay, ahora sí, gracias. Está todo bien. Muchas gracias. Bueno, a ver, share screen, aquí. Muy bien, unos segundos. Wow, toma tiempo. ¿Todos ven la carátula? Comenzando, hola. Estela. Sí, ainda bien. Estela no apareció, Estela, ainda. Ele fala que começou, mas ainda não tem como ver nada. Como, perdão? Agora sim. Ah, agora sim? Sim. Bueno, pero momento que... Ahora, a ver, paso, ¿está todo bien? Perfecto. Entonces vamos a comenzar. Bueno, es un gusto estar y estar en esta escuela virtual de AUGM. Me encanta cómo va el curso y bueno, y la actividad recién estuvo muy, 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 muy interesante. Yo les voy a hablar hoy de microscopías de barrido por sondas, en particular microscopía de fuerza atómica, y aquí en el título puse más allá de la topografía, porque tenemos que evolucionar en el concepto de esta microscopía, y vamos a ver que no solamente es la topografía, sino que, que podemos obtener muchísima más información. En particular, me voy a referir a la microscopía de fuerza atómica, a una técnica derivada, que es la espectroscopía de fuerza, y a nuevas técnicas, como es el modo que se denomina Peak Force, que me permite determinar propiedades nanomecánicas. Entonces, en cada uno de estos puntos vamos a ver cómo funciona el equipo, qué puedo estudiar y algunas aplicaciones. Muy bien, para que ustedes tengan así una hoja de ruta, primero describiré cuáles son los componentes básicos de un microscopio de fuerza atómica, cómo funciona, vamos a ver cómo interactúa la punta y cómo depende de la punta con la superficie que yo quiero estudiar y cómo... de acuerdo a la distancia de trabajo, me voy a definir los modos de operación en este equipo, y esos modos de operación están relacionados con el tipo de imagen que obtengo. Por supuesto que tenemos que describir cómo está formado un sensor de fuerza, cuáles son los tipos, el material, la geometría, cómo los voy a elegir de acuerdo a la aplicación que quiero hacer. Y también tengo que ver cómo detecto
los artefactos que puedo obtener en una imagen y, por supuesto, cómo los voy a evitar, ¿no? Entonces vamos a hablar de instrumentación que va más allá de un microscopio comercial básico, sino que puedo sumarle, por ejemplo, un controlador de temperatura, puedo sumarle un sistema de microinyección, un sistema de jeringas para microinyección. Tengo que ver también cómo voy a preparar la muestra, cuáles son las ventajas y limitaciones. Y por supuesto, algunas aplicaciones que van desde moléculas individuales hasta las células, lo que llamo moléculas en acción, es decir, cómo se forma un complejo, cómo se asocian y se disocian dos proteínas. El curso está encarado para biomembranas, pero esta técnica va más allá de lo que es una biomembrana aislada o como parte de una célula. Y no puedo dejar de referirme a moléculas individuales con alguno de los componentes de esas biomembranas o de otras organelas de una célula. En la segunda parte vamos a definir qué es la espectroscopía de fuerza. Es decir, yo acá no voy a tomar una imagen punto por punto, y como estas que tengo aquí que ilustran la diapositiva, sino que me voy a detener. Y en un punto de la muestra me voy a acercar a la muestra, la voy a tocar y me voy a alejar. Y eso va a dar origen a una curva, la curva fuerza-distancia, y a partir de ella vamos a analizar cómo puedo yo estudiar propiedades mecánicas de una proteína modular o de una molécula de las dos hebras de la molécula de ADN, cómo se abren, digamos, podemos ver también en polisacáridos. Y a partir de estas curvas de fuerza, no solamente voy a estirar una molécula y determinar sus propiedades mecánicas, sino que modificándola químicamente, por ejemplo, voy a poder describir la microscopía basada en especificidad química, o lo que es muy interesante para los que trabajamos en ciencias biológicas, el AFM y espectroscopía de fuerza basadas en el reconocimiento molecular, donde ahora voy a poder determinar la fuerza de interacción entre un ligando y un receptor, por ejemplo, en una célula viva. Es decir, no hablo del interior de la célula como si yo trabajara o usara un microscopio óptico, sino que siempre me refiero a la superficie. Estoy hablando de topografía. Y en cuanto a las nuevas técnicas, ya les describí que vamos a ver este nuevo modo de operación que se denomina PIC-FORCE, y lo que me permite es obtener un mapa, una combinación de la topografía más las curvas de fuerza. Y facilitan mucho el trabajo del día a día. Pero bien, la pregunta es, ¿cómo surge esto del nanomundo, la nanotecnología? Y estoy segura que ustedes recuerdan que alrededor del año 1981, Binnick, Roder y no me acuerdo ahora el tercer investigador, pero ellos presentan en sociedad algo que un instrumento, es un microscopio, el cual desarrollaron como un proyecto lateral. Todos trabajan en IBM, y bueno, esto fue presentado en sociedad en varias reuniones científicas, y ya en 1981 lo publican. El trabajo fue rechazado por los editores, ¿no?, que les decían que soñaban con eso de ver electrones y demás,
Pero la cuestión es que, sin lugar a dudas, la invención del microscopio de barrido por efecto túnel marca el comienzo de una era. ¿Qué requisitos tenía? Bueno, tanto la superficie como la sonda, que ahora vamos a ver en detalle, debían ser conductoras o semiconductores, así que se imaginan que para la parte de material biológico no era muy práctico. De hecho, si ustedes van a la literatura, van a encontrar artículos en revistas muy prestigiosas como Nature o Science, donde hasta se presentan las bases del ADN, ¿no? Pero se imaginan que era ADN con una capa delgada de oro para hacer algo, para tener una superficie conductora. Bueno, eso estamos hablando de al principio de los 80s, de principios de los 90. Es la necesidad de poder aplicarlo a ciencias biológicas, es que en 1986 y ahora Bing, Roger y Calvin Quaid, son los que presentan en sociedad el microscopio de fuerza atómica. Y en ese mismo año, Winnig y Roeder comparten el premio Nobel en física con Ernst Rutka, quien es conocido por el desarrollo del primer microscopio electrónico. Estoy hablando de su trabajo en el año 1932. Ahora bien, el AFM no es solamente o básicamente el microscopio que nos da la topografía, sino que con sus técnicas derivadas, como la espectroscopía de fuerza, abre todo un sinnúmero de aplicaciones. Y es así que se puede estudiar mecanismos de reconocimiento molecular, el plegamiento de proteínas, puedo hablar de elasticidad, de reconocimiento o especificidad a nivel de grupos químicos y, como les mencioné al principio, puedo estudiar la dinámica de interacción a nivel de ligando o receptor, por ejemplo, en la superficie de una célula viva. Básicamente, esta microscopía, la cual podemos decir que pertenece a microscopías de alta resolución, que es Scanning Probe Microscopy o microscopías de barrido por sondas, se caracterizan por no usar lentes, no usar luz o electrones como fuente, sino que en su lugar lo que usan es una sonda muy puntiaguda que va a barrer la superficie de la muestra en lo que se denomina el campo cercano, siguiendo un patrón determinado. Entonces, aquí tenemos, en el caso de la FM, tengo un sensor de fuerza formado por un fleje o cantilever en inglés y la punta propiamente dicha. A medida que interactúa con la superficie, se deflecta y esas deflexiones a través de un sistema óptico llegan al fotodetector. Estas mediciones son de gran precisión y si consideramos que este cantilever o fleje se comporta como un resorte que pierde su punto de equilibrio, entonces podemos aplicar la ley de Hooke. Y estas deflexiones se van a traducir a través de la constante elástica del fleje o cantilever en la fuerza de interacción entre la punta y la muestra. Estoy hablando de fuerzas del orden de los pico a los nanonewtons. Y esto se va a traducir, este proceso se va a traducir en una imagen tridimensional donde tengo X, Y, y el color me codifica el eje Z, donde aquí lo más oscuro sería como el piso y esto, que esto es un polímero, que tiene ese, en estos dos micrones vemos en forma como de rosetas. Entonces, es mucha la información que yo puedo obtener a partir de esta imagen. ¿Cómo
¿Cómo funciona? Bueno, en forma simple hay varias analogías. Una es que es como un tocadiscos, ¿no? Donde acá el brazo, esta sería la púa o nuestra punta propiamente dicho, y acá mi superficie es un long play. Y bueno, y ahí en vez de música tenemos esto que también es música para los ojos, las imágenes. Bien, ¿qué necesitamos para tener un microscopio, una FM? Bien, en una de las empresas que hoy en día es Vico, lo que tenemos, el componente principal aquí es el barredor piezoeléctrico, y en esta configuración del equipo que tenemos aquí en la foto, la muestra se coloca sobre este barredor piezoeléctrico de acuerdo a la altura, al espesor de las paredes, a los materiales con que esté construido, va a ser el rango en X y Z que se va a mover. Y hay algo muy importante, porque ese barrido en X y Z se puede extender desde unas décimas de nanómetros hasta 120, 150 micrones en X y en Y, mientras que en Z va para el barredor piezoeléctrico más grande, se va a extender desde Armstrongs hasta 4 micrones. Quiere decir que este Z lo tenemos que tener presente porque puede llegar a ser un problema en nuestra medición. ¿Qué significa? Que si yo tengo una muestra con una superficie extremadamente rugosa en el orden de los 10 micrones y posiblemente no la pueda ver, o me va a costar muchísimo. El segundo componente y el corazón del microscopio es el sensor de fuerza, formado por un fleje, cantilever del inglés, y la punta propiamente dicha. Entonces, de la geometría del cantilever, del material con que esté fabricado, me va a dar la constante elástica. Recuerdan la ley, les dije que la fuerza es igual a la constante elástica del resorte por lo que sería la distancia, que en este caso es la deflexión, ¿verdad? Entonces, por un lado tengo que tener en cuenta las propiedades de aquí del cantilever, y por otro, necesito ver qué pasa con la geometría de esta punta, la cual cuanto más puntiaguda es, mejor va a ser la resolución espacial que yo voy a tener. Porque en esta microscopía, no solamente en la resolución intervienen las dimensiones de la punta propiamente dicha, sino también lo que es la topografía de la superficie. Entonces, esto también es lo que tenemos que tener en cuenta, y vamos a ver un poco también cómo fue la evolución de la fabricación de los sensores de fuerzas y el concepto de resolución. Muy bien, dijimos que esto se comporta como un resorte, entonces se va a deflectar. Esas deflexiones son detectadas por un fotodetector de 2 o de 4 cuadrantes. Hoy en día todos los microscopios tienen 4 cuadrantes. Y tenemos aquí también un sistema de retroalimentación que va a impedir que, coloquialmente se dice, que choque o que me estrelle, te va a corregir durante el barrido la posición del sensor de fuerza. Necesito aislar de las vibraciones mecánicas del edificio, por lo tanto aquí esto me representa un sistema de amortiguamiento de las vibraciones. Lo que tenemos aquí, después vamos a ver mejor en otras fotos, es una caja metálica en la que tiene arena, tiene mica, tiene tergopol, y una placa, acá hay una lámina importante, bien gruesa, de ¿cómo se llama? El mármol. Y aquí están los resortes, esto está
colgado. Y es muy importante el tema de las vibraciones que provienen del edificio. Por supuesto que hay sistemas en los que yo tengo y puedo poner este microscopio dentro de lo que sería como un cofre, ¿no? Que ahí el aislamiento es del 100%. Por supuesto que voy a tener una computadora que me va a permitir adquirir los datos y también procesarlos. Esta escala que tienen aquí es de 5 centímetros. Entonces, como ven, el AFM, este AFM parece casi de bolsillo. Pesa menos de 3 kilos y tiene la base, aquí el barredor piezoeléctrico y la cabeza. Es como si yo estuviese lejos, entonces las tres partes las puedo ensamblar y desensamblar. El sistema óptico, bueno, aquí arriba, aquí está el láser, mediante un espejo, enfoco sobre lo que sería aquí la parte superior del sensor del cantilever y mediante otro espejo lo posiciono en el detector de cuatro cuadrantes. Esto me da el soporte, tiene toda la electrónica, voy a tener un controlador, en fin, es relativamente pequeño. ¿Cómo funciona? Esto ya lo explicamos, pero vamos a ver algunas fotos. Primero tenemos aquí, identificamos los barredores piezoeléctricos, este es el que tiene un rango de un micrón por un micrón, XY y nanómetros en el Z. Estos son los de mayor área de barrido y en Z llega a 4 micrones. Tenemos una celda para trabajar en solución. En esta microscopía no solamente puedo trabajar en aire, algo que nunca se hace en el laboratorio, sino en presencia de un gas como nitrógeno seco o aire, pero tiene que ser filtrado. Esto lo que tengo aquí es para trabajar en solución, donde la base de esta, mejor dicho, a este dispositivo, la base va a estar formada por el soporte de la muestra y me va a quedar una cámara de alrededor de unos 100 microlitros. Lo que tengo aquí es un sistema, un accesorio de jeringas con un programa en la computadora, estas son jeringas Hamilton, ¿no? Y estas son unas agujas especiales bastante frágiles que yo puedo insertar aquí en este dispositivo, entonces puedo inyectar a determinada velocidad y puedo sacar también volumen, todo controlado por la computadora. Y aquí tengo, pero lo vamos a ver bien en detalle, como sensores de fuerza de distinta geometría, distinto tamaño, con puntas de distinto tipo también, pero lo vamos a ver en detalle. Como les dije, de acuerdo a la distancia a la cual trabajemos sobre la superficie, se generan modos de operación. En general voy a describir a dos de ellos, ¿sí? El modo de contacto y el modo de contacto intermitente, es decir, este modo de contacto y el de no contacto, que no se utiliza tanto para la parte de biología, por eso me quedo con el contacto intermitente que tuvo su generación de manera posterior. Estoy hablando del año 86 y esto 90 a 94. Muy bien, en el modo de contacto lo que trabajo es a unos Armstrong sobre la superficie de la muestra. Se dice que hay un contacto físico, esto puede hacer que para las moléculas biológicas le provoque daño, por ejemplo la rompa, ¿no? Si yo tengo una molécula de ADN la corta la doble hebra, ¿sí? Directamente. Entonces, es un modo que, por supuesto, que es válido y lo puedo usar no solamente en biología, sino también en materiales,
pero el hecho de que puedo tener fuerzas de fricción muy altas, principalmente si yo trabajo en, eso es más para materiales, si trabajo en aire, y entonces aquí en la punta voy a tener muchas capas de agua, lo mismo que en la superficie, ojo, no estoy hablando de esta membrana biológica, sino que estoy hablando, no sé, de un metal. Entonces esto generó la necesidad de un modo de operación híbrido, es el modo de contacto intermitente, del inglés lo van a conocer como el tapping mode, en el cual el sensor de fuerza oscila cerca de su frecuencia de resonancia, entonces no está en contacto continuo con la muestra, como teníamos aquí, sino que es en forma intermitente, ¿no? Parece como el pico del pájaro carpintero. Aquí tenemos una sinusoidal y vemos cuando toca la superficie. Esto hace que el daño que puedo ocasionar a la muestra es mucho menor. En ambos modos yo puedo trabajar no solamente en aire o en gas, sino también en solución. Voy a tener otras ventajas y desventajas, por ejemplo, la velocidad a la cual yo puedo barrer la muestra es mayor en el modo de contacto que en el de contacto intermitente. El tipo de imágenes son las de topografía y las de deflexión. Cuando yo trabajo en deflexión constante en el modo de contacto, las de amplitud, es decir, acá tengo en cuenta la deflexión, aquí como oscila, lo que tengo en cuenta es la amplitud de la señal. Y no solamente me da una imagen de topografía o la de amplitud, sino también de fase, que hoy en particular no voy a hablar. Entonces, para ilustrar esto, si tomamos, por ejemplo, el modo de contacto, y lo podemos extender al de contacto intermitente o tapping mode, en él yo puedo trabajar a deflexión constante o a altura constante. ¿Y qué tipo de imágenes obtengo? Bien, cuando yo trabajo a deflexión constante, aquí tengo la información en cada punto de mi imagen, tengo la información del X e Y y la del Z. Y esto es la señal, la componente Z de la señal de retroalimentación, que lo que va a hacer es mover hacia arriba y hacia abajo el barredor piezoeléctrico para evitar que yo me choque, en este caso, sobre el soporte que tengo esta muestra. Entonces, topografía, aquí tengo un patrón de espículas en silicio. Por supuesto, el proveedor me da todas las características. Fíjense, esto es topografía. Si yo trazo acá una línea, lo que puedo sacar, esto dijimos que es 3D, así que puedo sacar la información de cuánto miden, más allá del X y el Y, a cuánto están separadas cada una de estas espículas. Y esta imagen también la obtengo a deflexión constante. La imagen de deflexión es como la derivada primera de esta, de topografía, está expresada en voltios, entonces es muy ilustrativa, me permite ver mucho más detalle, pero no la puedo usar para determinar, por ejemplo, la altura de las espículas. Bien, esto es lo que utilizamos a diario, las imágenes de topografía, las de deflexión o las de topografía, las de amplitud en el caso de tapping mode. Ahora, si en vez de trabajar a deflexión constante, yo trabajo a altura constante, lo que hago es anular el sistema de retroalimentación, porque justamente esto va a ser constante y ahora voy a determinar la deflexión. Pero ¿puedo yo tener una superficie extremadamente rugosa? No, imposible. Por eso este modo de obtener imágenes a altura constante es para
materiales atómicamente planos. Y lo que yo tengo entonces ahora en mi imagen en 3D es la disposición de los átomos superficiales de esa muestra. Lo que vemos aquí es una imagen de mica. Mica, vamos a ver, que es el soporte universal para, por ejemplo, observar nanopartículas o moléculas individuales. Entonces, aquí el barrido, no estoy hablando de micrones, como en este caso, fíjense que tengo 10 micrones por 10 micrones en X y en Y, sino que estoy hablando de nanómetros, entre 10 y 30 nanómetros, y como yo no tengo lazo de retroalimentación, no estoy barriendo a 1 a 4 Hz, sino que aquí puedo llegar a 40 a 60 Hz. Y esta es la información que obtengo. Muy bien. Dijimos que son fundamentales los sensores de fuerza. Estos vienen en obleas o se pueden comprar de a 10, de a 20. Este es una oblea para sensores de silicio. Los materiales generalmente son nitruro de silicio o silicio. El silicio, por supuesto, que es como un espejo. El nitruro de silicio es transparente, por lo tanto voy a necesitar que esté metalizado y eso generalmente estoy hablando de oro, pero puede ser también aluminio, platino. Fíjense que los sensores cuelgan o penden de un sustrato que tiene 2 por 4 milímetros. Esto es cada uno de estos rectángulos aquí vacíos. Pueden tener de a 1 o a 6 sensores de distinta geometría, como tengo aquí en este esquema. ¿Cómo lo voy a elegir? ¿Qué es lo que me importa cuando yo elijo, de acuerdo a la aplicación que quiero, que estoy estudiando? Bien, necesito el valor de la constante elástica y esto va a depender de la longitud, del espesor, de las patas, del ancho, perdón, del espesor de aquí del sensor. Esto me va a determinar entonces la constante elástica, también está relacionado con la frecuencia de oscilación, y tengo otro factor que es el factor Q, que es el factor de amortiguamiento, que lo necesito, por ejemplo, cuando trabajo en solución. Originalmente estas fotos muestran como la historia, la evolución de estos de sensores. Estos eran los micro cantilevers que tienen geometría triangular. Y también tenemos aquí, le llamamos como un tobogán, o rectangular. Se prefiere la triangular porque no se deflectan tanto en el plano horizontal. Fíjense que de un lado van a estar los que tienen una longitud, por ejemplo acá, de 100 micrones y de estos los de 200. Todo está tabulado, entonces yo elijo, quiero trabajar con este. Bueno, y en un principio, hace 20 años, se eliminaban todo esto, se cortaban. Hoy en día se trabaja con todo y después se limpian y se tratan de reutilizar. Bien, estos sensores, que son los primeros, los microlevers, lo que tienen aquí y que le están apuntando hacia nosotros, es una pirámide que tiene una base de 4x4 y altura 4 micrones. Y el radio de curvatura de esa punta es entre 20 a 40 nanómetros y más. Se imaginan que la resolución espacial no era muy buena, es así que surgen, estos de nitruro de silicio, surgen los sensores de silicio, mucho más con litografía óptica, mucho más, más puntiagudos, ¿no? Porque de acuerdo al radio de curvatura, de acuerdo al ángulo de apertura de aquí, es lo que puedo
lo que entra en el cálculo para la resolución. Es así que en algunos laboratorios se utilizaron, por ejemplo, nanotubos de carbono pegados a estas puntas. Todo en pos de encontrar qué era lo de mejorar la resolución espacial. Y es así que en los 90 hubo un desarrollo que fue hecho en el laboratorio del doctor Hansmann, donde fíjense que se diseñaron cantilevers pequeños. Esto tiene 200 micrones, aquí estoy hablando hasta 20 micrones de largo, y las puntas se fabricaron por deposición de contaminación en la cámara del microscopio electrónico de barrido. De hecho, cuando llegué al laboratorio me sorprendí que había un microscopio electrónico de barrido abocado solamente a la fabricación de estos tips, que esto se produce por la contaminación con carbono y pueden tener hasta 5 o 10 micrones de longitud. Son de carbono, así que también son muy frágiles. Pero siguiendo el tema de los sensores y de esta generación de cantilevers pequeños con sus respectivas puntas, estos cantilevers pequeños fueron diseñados junto con un microscopio para una aplicación en particular en biología, que fue observar la formación y disociación de un complejo de dos proteínas. ¿Qué ventajas tienen estos sensores de cantilever o de fleje pequeño? Bueno, que son capaces de, comparando con una constante elástica de un cantilever comercial, como estos que están aquí en la foto, tenemos que la frecuencia es mucho mayor. Estamos hablando, cuando trabajamos en solución, pasamos de unos 20 kHz a 100 o más de 100, las fuerzas que se detectan son mucho más pequeñas, y para eso vamos a ver la aplicación. ¿Cómo los selecciono? ¿Cómo los compro? Bueno, tengo manuales, ¿no?, donde de acuerdo a mi aplicación yo los puedo elegir. Como ven aquí, tengo varios parámetros. Muy bien, y esta es una diapositiva muy, 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 muy antigua del doctor Bustamante, de un trabajo del año 94, donde él calcula en base a que este es el esquema de lo que sería una punta de forma piramidal, y esta la degeneración de silicio. Esta es de nitrógeno de silicio, esta es la de silicio. Y lo que vemos es que en X y en Y vamos a tener una sobrevaloración de acuerdo a si mi punta, propiamente dicha, es suficientemente puntiaguda o no. Muy bien, esto también me hace acordar que yo en las imágenes, debido a las puntas de los sensores de fuerza, puedo tener artefactos y debo reconocerlos para poder evitar errores de interpretación de las imágenes. Pero no solamente las puntas de sensores de fuerza, también el procesamiento de imagen, como en cualquier microscopía o técnica, el procesamiento de los datos, el barredor piezoeléctrico y las vibraciones, como yo les comenté, las vibraciones del ambiente. Y aquí tengo una foto, yo estoy barriendo, dijimos que era de acuerdo a un patrón, y esto se mueve de izquierda a derecha, regresa, se mueve en Y, de izquierda a derecha, regresa, por ejemplo. Y acá tenemos estos listones,
Este es el piso, esto es, está mucho para arriba, un perfil, aquí el perfil en rojo lo sigue bastante bien, sin embargo, si yo trazo aquí un perfil, veo que tengo mucha interferencia, y esto es eléctrico, esto no solamente por los equipos que puedo tener alrededor, sino también se debe a que muchas veces los parámetros que necesito ajustar para poder adquirir los datos no son adecuados. Y básicamente esta vibración que tengo acá es debido a vibración en el barredor piezoeléctrico. Y además hace ruido, y les puedo asegurar que la primera vez que lo escuchan se asustan. Entonces, estoy hablando de las ganancias, estoy hablando de la velocidad, estoy hablando de la dimensión del barrido. En cuanto a las puntas, y esto, aquí lo que tengo es la micrografía electrónica de justamente el patrón de espículas que les había nombrado. Por supuesto que tengo en diagonal, en X y en Y, la distancia. Tengo también la altura. Y en particular, este patrón no es tanto para ver el X y el Y, sino para saber si la punta sensora que estoy usando está limpia o no. Y aquí les presento una imagen de topografía donde a través serían los picos de las espículas, yo trazo una recta y entonces obtengo el perfil y puedo determinar la altura y demás. Muy bien, esto, otra forma de representar es aquí, como en 3D, ¿verdad? Veo que puedo seguir perfectamente el perfil de las espículas. Esto significa que mi punta sensora está limpia. Ahora, fíjense en la próxima imagen. Yo tengo una punta sensora que está contaminada. ¿Qué imagen obtengo? ¡Ah, qué bárbara! Tengo periodicidad, ¿no? Porque es verdad, ahí tengo, yo lo veo. Pero es una punta sensora que tiene varias proteínas, seguro, porque son bien globulares, varias contaminaciones, vamos a decir, en general. Entonces yo tengo que determinar que la punta con la que estoy trabajando está limpia, y esto es algo de rutina, algo que voy a hacer cada vez que observo una superficie. Entonces, aquí tengo otro tipo de contaminación, fíjense, esto es topografía, la forma de deflexión, esto me ilustra el bow, es decir, este curvamiento, ¿no? Esto no es real, esto es un artefacto, y eso es porque seguro yo estaba barriendo, no sé, una superficie de 5 micrones y lo pasé a 15, sin darle tiempo que el sistema se ajuste. Cuando preparo las muestras, lo que tenemos aquí es un plásmido, es ADN, doble cadena, son anillos, es como una soga sobre la mica. Fíjense, aquí nos detenemos en el detalle, ven como una sombra, ¿no? Como una doble. Esto es que tengo dos puntas. Aquí es un problema de que no se absorbieron las moléculas, y aquí lo que tengo es un problema de contaminación, no ya quizás en la punta, porque ven que hay todas como pelotitas y me forman como un patrón. Entonces, es importante reconocer si tengo o no un artefacto y cómo lo resuelvo técnicamente. Básicamente lo que voy a hacer es barrer con un determinado ángulo, a 45 grados a 90 grados, para ver qué pasa, si es una característica de mi muestra, de la superficie de mi muestra, o si es un artefacto. Muy bien, entonces, ¿qué puedo sumar al microscopio básico? Y aquí tengo, bueno, esto
vamos a pasar aquí, el sistema de... Voy a volver a la imagen anterior. Pero aquí, ¿qué puedo sumar? El sistema de jeringas, como les describí, lo que tengo acá es mica, estoy observando mica en solución. Mica es un mineral en capas, atómicamente plano, por eso estoy hablando que tiene una rugosidad en las condiciones en que tomamos la imagen, de 0,15 más menos 0,01 nanómetros. Lo que estoy acá es inyectando, la imagen va de arriba hacia abajo. Estoy inyectando 30 microlitros de solución, la solución es agua, agua milicú, a una velocidad de un microlitro por segundo, y ven que llegamos hasta acá. Tengo estas líneas que me indican que algo está mal en el barrido, y no se debió a la inyección, a la operación de estas jeringas, sino que esto es, nosotros estamos en un primer piso, Ciudad Universitaria, cerca de Aeroparque, y bueno, aquí es un avión sobrevolando el edificio que a veces perturba a esta técnica que es extremadamente sensible. Muy bien, no solamente les quiero mostrar accesorios, sino también en este caso es el prototipo, el microscopio que se diseñó para poder usar los cantilevers pequeños, y les paso a identificar. Aquí tengo el barredor piezoeléctrico, aquí se coloca la muestra, aquí se coloca el sensor de fuerza. Esto es óptica, como si fuese un microscopio óptico, que necesito, ¿por qué? Porque ustedes recuerdan que yo pasé de un sensor de fuerza de forma triangular que tenía unos 200 micrones de largo a un sensor de fuerza pequeño que puede tener 20 micrones, y el spot del láser es grande y rebalsa sobre esos 10 micrones. Entonces necesito óptica para poder enfocar el spot del láser sobre el sensor de fuerza. Esto fue un desarrollo del año 2000 para una aplicación biológica que vamos a ver, que lo que permitió es barrer a mayor velocidad. Estamos hablando pasar de 1 a 4 Hz, como esta imagen que tengo aquí, a barrer a 30, a 30 Hz o a 73 Hz. ¿Y por qué necesito esto? Bueno, necesito esto si yo quiero seguir un proceso biológico. En el año 2008, ex becarios del grupo de Paul Hansmann fundaron alrededor de los años 2000-2001 fundaron una empresa, Asylum Research, y en el año 2008 ya fue comercial este microscopio, y hoy en día por supuesto que es comercial. Y no es el único desarrollo para barridos rápidos, el actualmente está muy bien, trabaja de forma muy eficiente el desarrollo del grupo del doctor Ando en Japón. Muy bien, entonces, ¿qué más puedo tener? Puedo tener un sistema que me permita calentar la muestra, y aquí yo lo tengo con un ejemplo de un polímero, pero cuando estoy trabajando con células vivas las quiero a 37 grados. ¿Y cómo hago? No puedo, bueno, a veces se pone todo el lugar a 37 grados, como en óptica, en algunos laboratorios del primer mundo, pero no. Nosotros necesitamos un accesorio, este es homemade, y se desarrolló en un laboratorio colaborador en Alemania, donde tengo dos peltiers, la de abajo me enfría la cabeza del barredor piezoeléctrico y la de arriba me calienta la muestra. Y fíjense, esto es un polímero derivado del NIPAN,
que a medida que bajo la temperatura veo qué es lo que pasa con el polímero, y cuando vuelvo hago ciclos de enfriado y calentamiento y veo cómo aparece y desaparece esta, la conformación de este film. Hay una transición de fase para este polímero. No todos los microscopios están actualizados y se puede determinar directamente la constante elástica del fleje o cantilever, pero si yo tengo un accesorio como es este, el SAM, que es el módulo de acceso a las señales, entonces directamente del microscopio tomo la señal, y esto lo hizo Catalina en el laboratorio, donde se toman las señales y se puede ajustar a través del teorema del ruido térmico y determinar la constante elástica. ¿Y por qué es necesario determinar la constante elástica? Bueno, porque la incerteza en los valores que me da el fabricante puede ser entre el 50 y el 60%. Y si yo quiero decir que la fuerza de interacción entre un ligando y un receptor está del orden de los 100 pico newtons, ¿cómo voy a asegurarlo si estoy trabajando con un valor nominal que tiene semejante error? Bien, ¿cómo vamos a preparar las muestras? ¿Qué necesitamos para preparar nuestras muestras? Primero un sustrato, disculpen. Primero necesito un sustrato, el cual tiene que ser activado o preparado en el momento. Como les dije, el sustrato universal para ver moléculas individuales o nanopartículas es la mica, que es un mineral en capas, es un silicato mixto de aluminio y potasio. Nosotros trabajamos con la variedad de mica muscovita. Y entonces, al ser un mineral en láminas o en capas, se puede clivar. Y para eso, mecánicamente, lo que voy a hacer es, sobre la mica, voy a ponerle cinta adhesiva, voy a retirarla y me va a quedar expuesta la superficie de mica limpia. Y por supuesto que cada lámina es atómicamente plana. Si yo necesito trabajar con células, como es lo que tengo aquí, que son cocos, es un biofilm de cocos y aquí de bastones, pseudomonas aeruginosas, lo que yo puedo utilizar es simplemente el vidrio que lo tengo que lavar, porque las células son grandes, son una célula eucariota, ¿verdad? Que lo tengo que lavar muy bien. Para lavar, todo tiene que ser con agua mílico. Y por supuesto, controlar bien el dispenser, porque si yo tengo el dispenser y a eso le pongo una manguerita, yo les puedo asegurar que tienen hongos, porque eso lo hemos seguido con el AFM, es espectacular cómo se ve. ¿Cómo voy a lavar el vidrio? Bueno, no voy a usar ninguna solución como usaría en química para lavar vidrio, en química orgánica o química inorgánica, ¿verdad? Todo se va a jugar con Miliku. ¿Cómo voy a limpiar los sensores de fuerza? Bien, primero voy a tener cuidado cómo los almaceno y cómo los manipulo. Y por supuesto, lo ideal es que tener en el laboratorio control de partículas en el aire para evitar las contaminaciones. Lo que es muy importante para tener en cuenta es que no se requiere una tinción como en microscopía óptica, no necesito un marcado, llámese anticuerpos, no necesito metalizarlo. De hecho, la gran propiedad para mí, a mi modo de ver, para las ciencias biológicas, es poder preservar estructura y función de las moléculas.
o trabajar en este caso con células vivas. Entonces, hagamos un resumen. Es una microscopía de alta resolución, o puedo medir en tres dimensiones. Ahora, la resolución para biología, estoy hablando de X y en Y, de 2 a 10 nanómetros. La resolución vertical es más precisa, de 0.1 nanómetros. Ya comentamos que no solamente puedo hacer las observaciones en aire o en un medio controlado, por ejemplo, de gases, sino también en líquido, y estoy hablando de agua, de una solución tampón, un medio de cultivo. Puedo controlar la temperatura no solamente voy a observar topografía, sino que voy a sumar propiedades mecánicas como adhesión, deformación, el módulo de Young, y también voy a poder determinar la fuerza de interacción. Por supuesto que no todo es óptimo, sino que tengo limitaciones. Y la principal que ya comentamos es el tema de la rugosidad, es decir, el rango que me permite el barredor piezoeléctrico en Z. Lo ideal es trabajar con una rugosidad menor a un micrón. Si yo selecciono un sensor de fuerza con una constante elástica muy alta, es posible que deforme la muestra. Entonces tengo que tener muy presente cuál es la aplicación biológica y el tipo de sensor que voy a elegir. Por supuesto, la contaminación lo vimos. Y en cuanto a, ustedes se preguntarán, aquellos que tengan más conocimiento de química inorgánica saben que la mica, desde el punto de vista químico, hasta se podría considerar casi inerte, de verdad, estoy hablando de hacer un enlace covalente. Entonces, ¿cómo hago yo para inmovilizar, entre comillas, mi muestra? Bien, lo que necesito ahí es estudiar las fuerzas electrostáticas, es decir, ver la carga que tiene la proteína o el ADN, vamos a decir, cargas negativas. La carga que tiene la mica, que a pH 6.5 es negativa. Entonces, ¿cómo hago para absorber esas moléculas? Bueno, lo que voy a utilizar es, voy a considerar la fuerza iónica de mi solución tampón, voy a considerar incorporar, siempre y cuando el sistema biológico me lo permite, cationes mono y divalentes que van a ayudar a absorber las moléculas van a estar absorbidas sobre la mica. Ahora, si yo en vez de mica utilizo oro atómicamente plano, para eso lo tengo que recocer, puedo hacer un enlace covalente a través, por ejemplo, de tioles. Si yo tengo un trozo de un fósil, no hay ningún problema, voy a tomar pegamentos, la gotita, lo que sea, y lo puedo pegar sobre un disco de metal. Si tenemos las células, ya dijimos que se pueden cultivar sobre el vidrio, sobre el silicio, la superficie que yo desee, al cual le voy a sumar proteínas de matriz extracelular para aumentar la adhesión. Entonces, microscopía de fuerza atómica. La pregunta, vimos cómo funciona, la pregunta ahora es ¿qué puedo estudiar? Bien, desde moléculas individuales hasta células y obtener una resolución, una topografía con resolución en el orden de los nanómetros. Como ya quedan muy pocos minutos, voy a ir directamente a una diapositiva y en la próxima clase lo vamos a ver en detalle. Aquí en esta diapositiva lo que tengo, aquí están las escalas, lo que tengo son
la topografía de distintas, acá tengo un bacilo, cocos, bacilos, esto es un hongo. Pero puedo estudiar la arquitectura de membranas con resolución en nanómetros. Y lo que tienen aquí son los topogramas de mayor resolución para membranas biológicas. ¿Qué membranas? Bueno, son membranas aisladas de Halobacterium salinarum, que son ricas en una proteína. Estas son las famosas membranas púrpura, ¿no? Esa proteína es la bacteriorodopsina, que se ensambla formando como un cristal bidimensional en estas membranas. Muy bien, fíjense, aquí tengo las membranas aisladas y tienen como, ustedes ven que es distinta esta parte, que sería la cara inferior, y esta parte, que sería una cara superior. Esto se correlaciona con la cara extracelular y la cara citoplasmática de las membranas aisladas de esta bacteria. Y lo que tienen aquí en nanómetros es la disposición en trímeros de esta proteína que es la bacteria rodopsina. Sin lugar a dudas, es espectacular, bueno, a mí me maravilla cada vez que lo observo. Daniel Müller, que actualmente está en Alemania, no, perdón, creo que está en Suiza, la persona, es el grupo de trabajo especialista en proteínas de membrana. Muy bien, entonces, falta un minuto, así que me voy a... voy a dejar de compartir la pantalla y en la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos a nivel de moléculas individuales. Me interesa comentarles cómo se trabaja con ADN, cómo se trabaja con RNA, cómo se trabaja con un complejo de proteínas, porque en cada uno de estos ejemplos hay estrategias que desarrollamos que en un principio decíamos, no, esto es imposible, esto no lo vamos a poder ver. Y les adelanto. Ustedes vieron plásmido, es decir, ADN de doble cadena, y vieron que sobre algo que es plano, ¿no?, todo del mismo color, que es la mica, vieron un anillo. Enrollado, súper enrollado, relajado, pero es un anillo. Es como una soga, ¿no? Un cable que yo tiro sobre el piso. Muy bien. RNA es simple cadena, molécula de simple cadena. ¿Cómo lo voy a ver? Como si fuese un ovillo de lana, una de lana toda entremezclada. Es imposible verlo como una soga. Y entonces, por eso les quiero mostrar, para aquel que más allá de las membranas, si en algún momento quiere ver RNA, ¿cuál es la estrategia para poder verlo y estudiarlo? ¿Qué más vamos a ver la próxima clase? Espectroscopía de fuerza. Donde, por ejemplo, a ese topograma que vimos de las moléculas, es decir, donde yo puedo observar los dominios de esta proteína, la bacteriorodopsina, yo ahora me voy a acercar, voy a apretar, digamos así, voy a empujar la superficie y me voy a alejar. Y en algún momento voy a tomar la cadena polipeptídica y voy a desenrollar ese dominio. Eso es un trabajo práctico que nosotros hicimos, por ejemplo, en una escuela. Los alumnos hicieron, entonces eso lo vamos a ver en detalle. ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver entonces el Pickford y los mapas
que miden las propiedades mecánicas cuantitativas con las mejoras tecnológicas y una combinación de AFM y microscopía óptica. Bueno, ahora sí, estoy, les digo, en mi barrio estoy en la mitad de un cacerolazo desde hace 20 minutos que me cuesta un poco, me cuesta un poco dar clase porque el cacerolazo es muy, muy, muy fuerte. Pero bueno, espero que hayan podido, hayan podido seguir la clase. Muito bom, obrigada, Lia. Tem perguntas? Muchas gracias, Zenaida. ¿Tienen preguntas? Claro. Y si no, las van escribiendo, porque en la próxima clase vamos a dedicar tiempo a preguntas y también a... Quizás alguien ya está interesado en estudiar membranas, que se pueden, así como yo voy a mostrar todas las células, se aíslan, como vimos recién, ¿verdad? Se aíslan y se pueden estudiar. Hablo de membranas biológicas, pero también pueden ser artificiales. De eso, cuando uno comienza en AFM, lo que hace son monocapas, bicapas, y así siguiendo, y estudia, y ve, por ejemplo, en Z, la altura de una monocapa, de una bicapa, y etc. Esa es la manera en que comenzamos en los años 90, por ejemplo. Y es muy fácil, yo tengo liposomas, le agrego calcio, y me forman así, van a ver de golpe todo el... como una lámina perfecta, ¿no? Pero tiene algunos agujeros, y en esos agujeros es donde yo voy a ir con el sensor de fuerza y voy a poder determinar la altura. Recuerden que la altura de X y Z es el eje con mayor precisión, ¿verdad? Lía, tengo una pregunta. Sí, claro. Felicitaciones por la clase, muy buena. Gracias. En particular, el modelo de estudio que yo trabajo son virus. Sí. Y tienen un diámetro de unos 40 nanómetros, 45 nanómetros. Sí. Digamos, esta técnica, por lo que vi la resolución, sería aplicable. Sí. Pero, sí. Digamos, ¿cómo tendría que tratar la muestra, digamos? ¿Vos querés todo el virión? Yo quiero todo el virión, la pelota. Es una esfera, imagínate. Y quiero ver si, por ejemplo, no sé, hay... Se va a ver como una pelota. Una pelota de 40 nanómetros. Claro, pero quiero ver... ¿Qué hacer para observarlo? Bien. Diferencias, por ejemplo, en las... Si hay alguna diferencia en la cantidad de proteínas en cada pelota... Eso sería por el tamaño. Si hay una cantidad de proteínas, imagínate que es como una, esa cápside, una cápside sería mayor. El tamaño, sí. El tamaño asumo que va a ser el mismo, pero imagínate que si esta es la cápside, le falta, no sé, esta proteína acá y me deja un hueco. ¿Eso puede ser detectable con este método? Hay un trabajo ahora que estudió justamente, y esto me parece que es Nature Physics de hace algunos años. Pero si vos lo quisieras ver, lo primero que tenés que hacer es como inmovilizar. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es, ¿qué características tiene esa cápside para inmovilizar? Vos tenés, por ejemplo, anticuerpos contra la proteína de la cápside. Sí. Porque entonces podrías, en vidrio o en oro, anclar los anticuerpos para que te queden los viriones, ¿verdad? Esa es una estrategia, no es la única. Lo que pasa es que cuando vos imaginate, lo que es, hay que como absorberlo desde el punto de vista de la química, ¿no? Inmovilizarlos es lo ideal químicamente, pero no siempre esa, vamos a decir, ese número de pasos que me llevan
a una inmovilización total, quita dos componentes en medio que en el AFM puede no resultar. Entonces hay que hacer la estrategia más simple. Quizás, no sé, podés pensar hasta de inmovilizarlos en algo que sea como espeso, ¿me entendés? Quizás se absorben, hay que ver, hay que estudiar un poco manejando las condiciones del pH, fuerza iónica, ¿no? Hay que verlo, pero no es imposible. Gracias. No es imposible. O sea, no, ¿recordarías la referencia desde el de Science Fiction? No, es Nature Physics. Ah, Nature. Que no tiene tantos años. Y pone virus y. Ok. Y va Nature a estar. Physics. Gracias. Y si no lo encontrás, me escribís o el martes me decís y le buscamos. Buenísimo. No hay. En AFM no hay tanto hecho, te aviso. Por eso la recuerdo, esa que me llamó mucho la atención. Ahora, ya que estamos para todos, antes de ir al AFM, que estoy hablando que yo voy a usar, por ejemplo, para si quiero ver ADN o RNA o una proteína, estoy hablando de una solución de 1 nanogramo por microlitro y que yo voy a depositar sobre la mica 10 microlitros, ¿no? Estoy hablando así. Antes de ir, vas a pasar por microscopía electrónica de transmisión para ver los viriones, ¿ok? Ok, perfecto. Para ver la concentración, todo. Porque la AFM es una técnica, ¿cómo les puedo decir? Ustedes no pueden traer una proteína para ver si está bien purificada. Para eso tienen la bioquímica, la biofísica. Acá es para el estudio final, ¿sí? Claro, ya tenés que traer tu exacto. Tu más puro posible. Exacto. Para tener tantas diferencias. Por ejemplo, yo les dije que agua milicú. En el agua milicú, si tiene polvo o algo, eso van a ser pelotitas, se van a ver como una bola, entre 5, 20 y hasta, puedo llegar hasta el micrón, ¿no? La basura. Pero si ustedes toman una proteína, BSA, la cerealbúmina bovina, que tiene 60 kilodaltons, si la memoria no me falla mucho, más o menos, porque estoy viejita ya, y eso es una bolita. Esa bolita es de 5 nanómetros en el AFM. ¿Te das cuenta? Así que tu virus, que es de 40 nanómetros, no te voy a decir que es gigante, pero tiene un buen tamaño. Buena referencia, gracias. Se puede trabajar. Excelente. Ok. Pessoas, acho que pelo adiantado, acho que é bom terminarmos. Bueno. Lía, muito, muito obrigada. Seguimos el martes, ¿verdad? Sim, e eu queria lembrar a todos que nós vamos começar no horário para não ter problemas de muito atraso, tá bom? Então, tá bom. Às 5. Até mais boa semana. Muy bien. Una consulta. ¿Se puede gestionar sí. de que las clases se suban, o sea, las grabaciones de las clases se suban la misma semana que cursamos? Porque, por ejemplo, ahora yo me perdí un ratito de la clase y por ahí si no la suben hasta la semana que viene, voy a estar perdida o a veces me cuesta seguir la clase toda completa, digamos, y quiero ver algún detalle y no están subidas, entonces... Yo creo que por ahí estaría muy bueno que se suba la misma semana la clase. ¿Sí, Vanina? Sí. Sí, mira, hoy me prometieron que ahora iba a ser todo más fluido. Recién hoy subieron la segunda clase. La 2, claro. Sí, y sinceramente estuve pidiéndolo todos los días de la semana. Yo no sé cómo no me bloquearon la gente de UGM, pero lo pedí, y me prometí, bueno, están con muchísimas cosas, hay muchísimos eventos de UGM, entonces están todo el tiempo subiendo, y esto cuesta mucho tiempo, cuesta alrededor de 6 horas de tiempo de internet, entonces, bueno, se comprometieron a subirlo más rápidamente,
y bueno, esta semana seguramente será así. Mira, seguro, este es el comienzo del curso, seguro que se van a poner al día. Genial, gracias. Então, acho que é isso, né? Boa semana a todos, então. Bueno, obrigado, adiós, boa gracias. Semana. Boa noite. Boa tchau, gracias. Boa noite. Tchau. Boa noite. Saludos para todos. Gracias. Saludos.